no, tú no, 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 tú no, 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 tú no, no. Hoy, chicos, volvemos a Mundo Pixar y en esta ocasión en compañía de Stratus. ¿Qué tal, compañero? Hola, muy buena, ¿qué tal? Muy contento porque hoy os vamos a enseñar unos cambios, de verdad. Creo que es la serie, ahora hago un pequeño inciso para aquellos que habéis llegado nada más comenzar el directo, creo que es la serie que más horas nos está llevando a preparar y vais a flipar porque antes de ayer, si no me equivoco, estuvimos más de 6 horas distribuyendo la casa por dentro. Os vamos a enseñar los cambios, los dinosaurios que tenemos son exactamente los mismos del anterior directo, directo en el cual, por cierto, hicimos esto que estáis viendo aquí, que sería una especie de museo de dinosaurios y demás. ¡Uy! ¿Hasta me ha dado un dodo, me dice? Ah, vale, que ha sido tú. Sí, Bueno, en cualquier caso, chicos, de verdad que estamos súper contentos con el apoyo que estoy dando. No cuesta nada dejar un me gusta si queréis que continuemos con la serie. Yo sé que, evidentemente, mucha gente, pues a lo mejor ve este tipo de juegos o lo que sea y dice: no es ni Minecraft, no es ni Ark, tal. Pero aquellos que de verdad le han dado oportunidad, sin duda, les está encantando y esperemos que siga siendo así. Dicho esto, Stratus, enseñamos un poquito los cambios que hemos hecho en lo que va entrando la gente, suponiendo que el directo se haya publicado bien, que no lo sé, pero bueno, siempre os decimos también que podéis hacer una cosa para ayudarnos en caso de que a lo mejor estéis viendo el vídeo más tarde o resubido o estéis en el directo. La forma de ayudarnos es dejar un me gusta y a lo mejor compartir el directo si podéis por Twitter o Facebook, porque se agradece muchísimo, de verdad. Simplemente que lo sepáis. Y dicho esto, Stratus, enseñamos un poquito los cambios. Pues sí, vamos para Pues allá. venga, entramos. Y lo primero que vemos es que esto no ha cambiado nada. Pero bueno, aquí a la derecha Stratus ha puesto un cartelito que pone Vegeta. Y aquí a la izquierda la habitación de Stratus. Aquí tenemos la bajada hacia la mina, que no hemos hecho absolutamente nada, lo hemos dejado como el anterior directo. Y dentro de esta habitación tenemos lo siguiente. Atentos, a Fargan, que se quedó aquí su personaje, se quedó durmiendo en mi casa. Tenemos a la derecha a Pichón, a Cosita, a Campanilla y a Curiosín. He hecho un banco en esta zona donde me puedo sentar, en plan bonito. Mira, ¿qué te Uy, parece? qué bien. Sí, Mira. esto es en plan chulo. Y aquí simplemente, pues, dime. Parece que estuvieras en el baño. Mira. En Además, plan, Vegeta, por favor, no te llegan no los me pies al molestes. suelo, no te llegan los pies al suelo. No. Bueno, y aquí tenemos, chicos, lo que viene siendo los pergaminos, ¿de acuerdo? De hecho, tengo un engrama que conseguí de un arca que sería el de aprender la, ¿cómo se dice? La cama. La cama de Sí, ¿verdad? matrimonio. Bueno, Stratus que se viene. A ver cómo se llama esto. Imagino que Bet. Ah, igual se hace algún tipo, en algún tipo de. ¿Cómo se Se dice? hace en de mesa, ¿no? A ver, Sí. ¿cuál era exactamente? ¿La Westernwood? ¿La que tienes? Pues no sé, mira en el directo, no tengo muy claro cuál era. Mientras tanto, dime. Tienes que verlo en tus engramas en arquitectura. Y ahí la tienes desbloqueada porque te traes dos o tres cosas desbloqueadas. Engramas, arquitectura. Ah, Arquitectura. vale, mira, sí. Western Wood Bed. Sí, efectivamente. Vale. Se hace en la Decoration Hut. Sí, y Es una de las menos se raras. necesita al parecer tinte gris, parece. Bueno, ni idea. Pero bueno, sale Stratus si quieres que continuamos enseñando algunos cambios. Como por ejemplo, venimos por aquí. Tenemos la zona de cofres con los cartelitos, efectivamente, a los cuales corresponde cada cofre o cada armario. Y Exactamente. esta zona sería la más importante. El cambio más importante, si os fijáis, ha cambiado por completo toda esta parte de aquí. De neveras, para almacenar materiales y conservarlos. En este caso serían vallas, pues para tamear y consumir. Y se conserva con bolas de nieve. Las bolas de nieve se hace con snow, con nieve normal que conseguimos en el bioma nevado. Aquí, en este, ¿cómo se dice? En este frigorífico lo ha hecho Stratus y sirve para hacer como carne cruda, ¿no? Carne, ¿cómo se Carne dice? seca, Seca, carne exacto. seca, sí. Y luego aquí las neveras que ya teníamos anteriormente, donde colocamos carne cocinada y carne normal. Y aquí a la izquierda, pues huevos. De momento lo hemos distribuido así. Y como esta sería la zona de cocina o el apartado de cocina, el lado derecho, aquí tenemos también el mortero con una especie de fogata, otro calderito y eso también para materiales. ¿Qué es exactamente para qué es? Este realmente es para hacer los piensos, los kibles, para tamear a los animales y demás. Lo único que eso de bite no sé qué es exactamente. Aún, pero bueno, habrá que verlo. Vale, no tengo ni idea. Pero bueno, aquí ya sabéis, hemos dejado esto integrado que queda muy bonito. Y al lado izquierdo tenemos todo el apartado de trabajo. ¿Sabes? En plan, pues la mesa de trabajo, esta otra mesita, que esta le hicimos hace poco, que no sé exactamente para qué es, Stratus. Esta es para las armas de Oh, fuego. bueno, armas que tal Uy. vez hagamos en el día de hoy. Todavía no lo Pues sí. sabemos. Bueno, aquí por cierto, en base a vuestros comentarios, le dimos un consejo que era que si colocábamos los cofres al lado de la fundición, digamos que
coge los materiales de los cofres. Y efectivamente, lo veis, podemos hacer esto sin tener yo copper en mi inventario. Y lo mismo pasa con esta mesa, si no me equivoco, ¿no? Sí, también. Vale, pues bueno, ahora mismo es que tampoco tengo mucho material ahí metido, pero como estáis viendo, está bastante bien distribuido. Y ya por último, la planta superior, de momento no hemos hecho ningún avance. Se ha quedado exactamente como estaba. Pues chicos, esta sería nuestra casa, creo que está muy bien optimizada. Y hoy se viene un capítulo interesante, porque vamos a ver los avances que tenemos pendientes, ¿vale? Para posteriormente continuar con la magia, como habréis visto en el título de este directo. Así que dicho esto, nos vamos en gramas y vamos a ir por partes. Stratus, ¿preparado? A ver, sí. Venga, vamos, mira, a ver. Si os fijáis, de los niveles del principio tenemos todo hecho, todo hecho, todo hecho. Faltaría, por ejemplo, bueno, tirachinas que no queremos. Hemos hecho el flower pot, que serían como las macetas, pero no sabemos cómo se ponen las macetas. ¿Tú lo sabes? No, la verdad que no. No sé exactamente qué tipo de semilla hay que ponerle. Si alguien lo sabe, que nos lo deje en los comentarios. A ver si exacto. O lo miraremos fuera de cámara tranquilamente. Vale, seguimos por aquí. Tenemos también los paracaídas que hicimos en el anterior capítulo. Ya sé cómo se hacen, pero vamos, que tampoco lo he usado. Sobre todo esto es importante, que sería el apartado también de... bueno, de las tuberías, que lo tengo aquí, que deberíamos llevar agua hasta un punto, pero lo haremos a lo mejor en el canal de Stratus, no lo sé todavía, pero bueno, el caso. Y por aquí ya, nada que sea... Hay una cosa que podríamos hacer, que está en el nivel 15, que es el feeding truck, que es para el comedero, para nuestros animales. ¡Ostras! Pues escucha, ¿lo hacemos ya? Sí, es simplemente 10 de piedra y 15... 10 de piedra y 15 de madera. Vale, que haremos más adelante un comedero, bueno, una zona específica para nuestros animales. Entonces, piedra y madera solo. Sí, ya está, simplemente vale, eso. Pues un segundito, crafteo. Yo voy a hacer otro también, porque como tengo yo mis animales en el otro lado. Uno, pues ¿hago dos o con uno, dos? Oh, pues mira, si puedes hacer dos, haz dos. Ya está, toma, Stratus. Te doy vale. Uno a ti. Vale, entonces, ¿esto cómo se usa? Esto lo ponemos fuera, ¿vale? Bueno, te doy los dos. Me has dado los dos. Sí, da igual. Espera, toma. Te doy uno. Ahí lo tienes. Vale. Esto lo ponemos aquí fuera, donde están nuestros animales. Por ejemplo, vamos a poner el tuyo primero, si quieres. Ok. Lo puedes poner por aquí, ¿sabes? Aquí en pegadito, aquí al muro, donde más te guste. Vale, pues aquí sí, por aquí, de momento, como algo provisional. Y bueno, aquí estáis viendo todos los dinosaurios que tengo actualmente. Bueno, este sobra, que se ha colado aquí. Venga. Está en tu casa, hermoso. Tira pa... Uy, ¡ya! Se te ha colado un pachi también por ahí. Bueno, el pachi es lo de menos. Tenemos... Pues otra vez, se me ha metido el pachi ahí entre medias. Que quiero enseñarlos todos tranquilamente. Venga, a tu casa. Ay. Vale, tenemos a Velocín, a Thor, a Turbo, a Lentius, a Valentina, a Cresti y a Kira. ¡Fua! Este es mi ejército. Stratus, el Turbo. Vale, entonces, ¿cómo se coloca el comedero? Cuéntame. A ver... Plántalo, te deja ponerlo en el suelo, imagino, a ras de suelo, a ver. Pero... Sí, te deja ponerlo a ras de suelo. Vale, pues cogemos y lo ponemos, por ejemplo, aquí, debajo vale. de mi ventana, para que vengan a comer a mi ventanita. Pues ahora simplemente, si tienes, mira, por ejemplo, aquí en tu logo tienes carne. Píllale carne y métela ahí dentro de eso. Vale. Cosas. Cogemos todo esto. Vale, pero preferible... tiene... Preferiblemente no le pongas las blancas, que las blancas son para que se les quite el agua, los deshidrata. Ah, vale, perdona. Bueno, de colorines, pero las blancas. Ahora si quieres te pillo, mira, aquí en tu... Sí, en el triceratops seguramente tienes. Tenga, vale. Entonces lo meto aquí, en el comedero. ¿Qué? Y comen solo ellos ya, ahora, ¿o cómo? Exactamente. Ya no hace falta que se lo vayas poniendo en el inventario y nada, pero ya directamente van comiendo. ¿Se acercan a comer o se queda ahí? No, no, no. Mira, incluso mira, ven aquí, acércate, por ejemplo, aquí a Thor. ¿Ves que justo encima de su nombre, Thor, sale como el... en pequeñito el cubito que acabamos de poner? ¿Lo ves? A ver... No le abras el inventario, sino mírale encima, donde pone Thor nivel 55. Ah, sí, aparece un cubito ahí flotando. Exactamente. Sí. Eso es que está comiendo de ahí. Esto tiene un rango, que no sé exactamente cuál es el rango, que tiene de alcance. Y ahí te sales y están comiendo de ahí. Todos están comiendo de aquí. Oye, qué guapo. Así que así evitamos tenerlo que poner en inventario. Muy útil, ¿eh, Stratus? Sí, la verdad que esto es muy útil, sí. Vale, perfecto. Pues de hecho voy a dejar aquí otros cuantos materiales más. Dejamos estas vallas. Vale, y dejamos más carne. Perfecto. Vale, pues hecho los comedores. No sé vocalizar. Hecho los comederos. Echemos un vistazo a las demás cosas. Subimos a nuestra zona de trabajo. Me encanta porque es súper acogedor. Y además, el construir esto y aumentar la casa ha sido costoso, vaya. Aquí hemos hecho una ventanita con unas bonitas vistas. Y al lado opuesto, exactamente lo mismo. Otra ventana
Y se ve precioso. Y aquí a lo mejor, pues si hay alguna mesa más que tengamos que colocar, tenemos espacio suficiente. Entonces, hecho esto, volvemos en gramas y comprobamos qué otras cosas. De estas de construir en principio parece que nada más, ¿no? Tenemos pendiente. A ver, cuando hagamos los cultivos podremos hacer otra que es para hacer el fertilizante, pero bueno, vale, que sí, no lo tengamos pero... si quieres, podemos esperar. De momento, como no tenemos cultivos, pasamos a metalurgia, chicos. Aquí está lo importante, porque si os fijáis... tenemos la armadura de copper, ¿vale? Entonces vamos a pasar a la siguiente fase. Aquí tenemos el metal shield, que sería un escudo de metal, pero tendríamos copper bone gloves, que serían como huesos y copper juntos, ¿vale? Que sería una armadura mejor que la que tenemos. Por cierto, tengo un ore detector, que ahora lo miramos. Tenemos el drill, que lo haremos ahora mismo, pero vamos a pasar un momento primero a armaduras. Tengo para hacer un pico, el hacha me lo diste tú, el pico lo necesito craftear. Y aquí tenemos la armadura entera de iron, que la voy a aprender, ¿vale, Stratus? Vale, perfecto. Vale, entonces, necesitamos iron para ello. ¿Tenemos iron en los cofres? Sí, simplemente píllate piel, ¿vale? Y automáticamente aquí en la mesa la puedes hacer, ¿no? Es que te pilla los lingotes de ahí, directamente. Pero iron creo que no hay como lingotes, ¿eh? Sí que hay. Armor... Mira, si te vas en armor, iron, si te pones vale. encima de uno, ¿ves que el, sí. lo de iron ingot sale en blanco? Eso es porque Cierto. Tenemos 110. Vale, necesito leather. Ajá, solamente necesitas piel, si quieres te la traigo. Si me la traes, perfecto. Vale, pues hacemos esa armadura, haré una para mí, otra para Stratus. Y ya estaremos full iron en bueno, full iron o metal en este caso, vaya. Pero necesito también el pico. Vamos. Que todavía voy con el pico antiguo, ¿sabes? Sí. Vale, venimos aquí, hago armor, iron, vale. Una, dos, uno, dos, perfecto. Uno, dos, uno y dos, genial. Vale, pues cojo yo mis cosas y coge tú las tuyas. Vale, perfecto. Entonces, ahora, venimos aquí. Me equipo con esto, con esto, con esto y con esto. Y atentos, porque esto es otra cosa mariposa. Mira qué bestia parda, estoy hecho. Me ha faltado el pantalón. Lo tengo puesto yo, ¿no? Sí, lo tengo puesto. ¿Sí? Sí, creo que es este, ¿no? No sé, míratelo a ver si es azul. Es azulito, sí. Y pone primitive no. copper. No, no, copper. No. No has hecho pantalones. Ay, la leche. Vale, pues hago los pantalones, perdón. Armor. ¿Necesitas más piel o no? ¿O tienes? Pero ¿dónde están los pantalones? Aquí no me aparecen pantalones, tío. A ver si es que no los has desbloqueado de tus engramas, seguro. Puede ser, ¿eh? Mira, puede. Te los hago yo si quieres, mira. Ahí tienes uno. Pero desbloquéatelos igualmente, por si acaso. Ahí tienes unos. Vale. Y me los pongo. Perfecto, pues se supone que ahora sí que sí. Voy. Ahora voy sí. full. 8 gols. Somos bestias ahora, Stratus. Ahora ya somos inmortales, ¿eh? Bueno, no sé yo qué decirte. Ahora, faltaría el tema del pico. Así que nos vamos a Weapon. Bueno, ¿dónde sería exactamente el pico? El pico en Tools. Vale, voy para allá. Tools, le damos aquí. Herramientas. Pero ¿dónde está Tool? Aquí, vale. Copper Iron. Perfecto. Y me hago el pico. Tú ya tienes uno, ¿no? Sí, yo tengo pico y hacha. Vale, chicos, pues ahora ya tenemos todo de iron, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí, todo perfecto. Voy a tirar este pico que no necesitamos. Entonces, ahora he estado viendo varias cosas interesantes en engramas dentro de la metalurgia que nos falta por hacer. Entre ellas una cosa que se llama ore detector. ¿Para qué es esto? Sinceramente, aún no lo he visto cómo funciona, pero es para detectar metales, pero no sé cómo funciona. O sea, pone que le pongas el metal que tú quieres buscar y supuestamente te dice si hay o no hay o a qué profundidad. Es que no sé cómo funciona, pero podemos proponerlo y a ver cómo va. No, si quieres lo hacemos ya esto fuera de cámara y echamos un vistazo para luego explicar cómo va exactamente. Vale, tenemos también, por otro lado, el Doedicurus Saddle, que no sé qué dinosaurio es ese. Terror Bird Saddle, que esto sería un pájaro enorme, tiene pinta, ¿no? Porque es un pájaro, ave del terror se llama. Ese está por el desierto, es un pajarito pequeñito, pero muy toca narices. Ah, mira, Lightning Protection Helmet, es como un protector de luz que pone no sé qué de las tormentas. Mira, ven, ¿quieres ver qué es? Ven. Voy. Coge tu... Bueno, espérate, arriba. Vamos a coger nuestros pájaros. Vale. Bueno, ¿qué estratos? Por aquí has visto un bioma por aquí cerca nuestro que sea como un poco... ¿Cómo te diría? Así como un poco naranja el color. ¿Te suena? Sí, sí. ¿Por dónde está? Por esta zona. Por aquí, donde estoy yendo yo, estratos. Vale, te sigo.
A ver si tenemos suerte y ves lo que hay. Y vas a entender para qué sirve eso. No vas a morir, tranquilo, no vas a morir. Vale. Esto me suena a momento. Mira, aquí a la izquierda es naranjita esto. ¿Esto es lo que dices? Sí, esta zona es, exactamente. Vale, basta que ahora vengamos para que ahora no haya nada. Aquí. Sí. Uy, esto es un canguro, por si acaso. No te asustes. ¿Lo puedo tamear? Sí, claro, se pueden tamear. Luego tameamos uno. ¿Y Vale. sabes qué es lo mejor? Que en el ¿Qué? canguro me puedes llevar en la bolsa. ¿En serio? Sí. ¡Cuidado! ¡Cuidado con esto! ¡Que esto hace mucho daño! Vale. ¡Qué leche me ha metido! Es un fantasma. Vale, Stratus, vamos a hacerlo así, así. Vamos a continuar con esto y tameamos luego un conjuro, ¿vale? Vale. Vale, entonces, ¿para qué servía eso? Me lo puedes decir ahora que la Te explicación no digo, tenía sentido. aquí, sí, aquí hay, en esa zona muchas veces hay tormentas eléctricas, ¿vale? Si sacas un pico o lo que sea, vas a ver que el pico le salen como rayos alrededor, o sea, vamos, que puede ser perfectamente un pararrayos. Pero aunque no lo saques, hay veces que te cae un rayo y te quedas como cuando te duerme con una flecha, te quedas Sí. así, pero un par de segundos. ¿Qué pasa? Que si estás volando, te caes del pájaro. Matas, evidentemente. Entonces eso es Ostras. como un casco para rayos, ¿sabes? Para evitar que te den los rayos. Muy chulo. Vale, pues entonces tenemos las Wards Display Stand, que sería un estante para armas. ¿Lo puedes craftear? Sí, lo tengo aquí en mi casa, mira. O sea, en mi casa, digo, en En mi tu habitación, habitación. mira. Uy. Mira. Ay, Vale, pues madre mía, qué craftéame uno bueno. ahora si puedo. ¡Oh, qué bonito! Ponle ahí si quieres en la espada y verás cómo se queda. Vale, le ponemos la espada. Oh, qué chulo, tío. Está muy logrado el juego en todos los aspectos, ¿eh? Sí, está bonito. Y encima tiene hueco para poner cuatro, ¿sabes? Sí. Pues si me puedes hacer uno de esos, perfecto. Sí, Y lo ahora te metemos en lo la hago. habitación. Y mientras tanto sigo buscando, ¿vale? Stratus, sigo mirando. Vale. Vale. Lo estamos haciendo muy bien porque eso nos lo pedía la gente, que hiciéramos una especie de análisis de lo que teníamos pendiente todavía por craftear y demás. Tenemos el Pix Block Container, que esto es para meter los dinosaurios en forma de bloque. ¿Te acuerdas que no sabíamos exactamente? Sí, exactamente, eso es. Vale, entonces. Pix. ¿Cómo se hace esto, tío? A ver, no lo he leído. Se Vale. hace. En el Workbench. Vale. Vale. Se necesita, entre otras cosas, como bloques de cristal, parece. Sí, imagino que es cristal. Vale, ahora lo vamos Vale. a craftear. Ahora vengo, ¿vale, Stratus? Vale. ¿Dónde te pongo esto? ¿Lo pones tú? Tu estantería de espaditas. Sí, ahora la pongo, no te preocupes. Vale, Vale. cristales, ¿tenemos alguno? Glass, sí, vale. Sí, sí que había. Solo uno. Solo uno, en verdad solo tenemos uno, Stratus. Uy, pues si quieres me acerco ahora un momentito al desierto y te lo traigo. Tenemos. Pues sí. ¿Arena no tenemos? ¿Sand? No, Sí, creo que tenemos no. ¿Sí? 65, sí. Vale, ¿cómo se hacía el cristal? Nos íbamos. Uy, a esa no. Al horno. Era aquí en la chimenea, ¿no? En la Sí, chimenea creo que estilo hacía. Minecraft. Hacemos. Pues, ¿cuánto puedo hacer de esto? Ah, no tenemos. A ver, Ya te lo he light. puesto. Crafteamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Y necesitamos también para esto. Lo compruebo enseguida. Madera, 32 de madera y ya está. Y tengo madera, si no me equivoco. Vale. Es grande esto, ¿eh? Es bastante grande de altura. ¿Sí? Sí, o sea, aquí no cabe, ¿eh? Ya te lo digo que aquí no cabe. ¿En las habitaciones no entra? No. Vale, voy a comprobarlo. Esto estará en mis. No, ¿dónde estará? Estructuras. Storage. Ah, aquí está, vale. Copper ingot, lo puedo hacer ya. Vale, hecha queda. En el 9. Vale. Vamos a comprobarlo. ¡Hola, chaval! Ya te he dicho que era grande. Pero que no entra ni. Espera, espera, que No, no, es. no. Eso hay que ponerlo arriba, en la tercera planta o en Vale, la otro tercera sitio. planta lo pondremos porque esto, chicos, es increíblemente gigante. Lo metemos aquí, donde tengo todos los materiales de magia. Que aún así, iremos hoy también al bioma de magia, que será la última, o digamos, la siguiente parte, ¿sabes? De este directo. Y venga, venimos a este lado. Entonces echamos un vistazo, Stratus. ¿Qué más nos A ver. queda? Engramas. Técnicamente, metalurgia. Vale, nos quedaría si acaso. El Hay drill. una El drill. cosa que no sé qué es, que se llama fishing rod en el nivel 20 en primitivo. ¿Eso qué es? ¿Una caña de pescar? Lo he visto antes, lo he visto antes. Pero como tampoco me has dicho nada, digo, bueno, Es tampoco. que no sé qué es exactamente. Mira, eso no sé lo que es. Luego, otra cosa también que podemos hacer, aparte de las de metalurgia, es en el nivel 22 el Dino Tracker. Que eso nos va a venir muy bien para no perder animales. Vale, lo aprendo.
Perfecto. Y el simple glider en el nivel 21 es un como una sala, ¿sabes? Para tirarte y planear. Ok, pues también la podemos hacer. Vale, el Dino Tracker se hace directamente con Copper Ingot. Vale, pero ya lo haremos. Pero vamos a ir por parte, vamos a ir por parte. Exacto. Sí, el simple glider lo tengo también. Vale, lo que necesitamos, crafteos, engramas, metalurgia. Vamos a las partes de metalurgia que hemos dicho. Hemos visto esto, tenemos el drill y la crossbow. ¿Vale? Que sería así lo más importante. Ya haciendo eso y las botas de sprint que estoy viendo aquí. Listo, ¿vale? Perfecto. Vale, pues el drill lo aprendo. Aprendo la crossbow esta y las botas. Vale, y creo que todo lo puedo craftear aquí, en el banco este. ¿No? Sí, es como el banco principal de todo. Sprint, vale. Y para eso necesito chitín. ¿Me puedes tirar chitín por aquí? Vale, pero chitín del chitín, que es así marroncito o sí, uno el que normal parece... El vale. Normal, no el de polvo. Vale, chicos, con esto podremos hacer botas de velocidad y parece como de salto porque tiene como muelles debajo. Sí, bueno. es para saltar más alto. Lo que vale. Sí que no las he visto aún nunca. Sé que pone eso para saltar, pero no las he visto. Bueno, no es necesario tanto, pero vale. Ahí estamos. Y hago dos, Armor, sí. Sprint, una y dos. La cogemos, aunque claro, eso tendrá menos protección, doy por hecho. Sí, por eso ando cheating. Creo que... No sé si tenemos ya para hacer de más este de metal o algo eso. No sé si hay. A ver, tío. A ver, creo que salto hasta dos bloques, Stratus. ¿Sí? Sí, salto más. Míralo. Es decir, dos bloques, a ver, lo confirmo. ¿Verdad? Casi exacto. Toco el techo con la cabeza. Dos bloques, salto dos bloques. En cuanto a velocidad lo veo más o menos igual, pero en salto sí que son casi dos bloques. Bueno, pues muy bien. Vale, la tenemos aquí, bien, equipada. ¿Qué otra cosa hemos dicho que hemos aprendido? Ah, los drill. Entonces, en tool, iron, no, copper. Vegeta, mira lo que hacen las botas. A ver, espera, ¿dónde estás? ¿Estás dentro de casa? Sí, claro. Vale, mira. En lugar de ir caminando y pegando saltitos, sí. Mira. Por ejemplo, salta normal, o sea, dale un toque al espacio, quieto. Mira, si te aguantas así en el suelo, mira, ¡pum! Te das en el techo. ¿Cómo salta más alto. Eso, mantén pulsado el espacio y cuando eso tú, sueltas. Ah, vale, espacio, vale, me está agachando. Uno. ¡Wow! Ostras, es verdad. Salta más alto, ¿eh? A ver. Lo voy a hacer aquí para que la gente lo vea. Es decir, imagino que si llego aquí puedo saltar hasta cuatro bloques a lo mejor. ¡Uh! ¿Eh? ¡Vámonos! Oh, qué mola. Chulo, tío. Está muy guapo, ¿eh? Salta, a ver. Casi Stratus. Casi Stratus. Oye, ¿por qué yo no llego? ¡Cae! Está acostado. Hay que aguantarle más. Vale, mira lo que tengo. A ver. El taladro. El taladro, pero dice que no tiene gasolina. Vamos a hacer otro para ti, ¿vale? Vale. Y venga, vamos a echar un vistazo. Vale, chicos, con esto ya podremos hacer las minas mucho más deprisa. Entonces, armor, weapon, tool. Iron. Mira, no, te dejo escucha. También aquí tu... Esto, lo de tus espadas. Tu estantería de espadas. Vale. Stratus se supone que tienes que tener por aquí... O igual la he acumulado. Mira, a ver si lo puedes coger. Sí, está aquí. Vale. Pues a ver, tenemos que meterle gasolina. ¿Cómo se le mete gasolina a esto? A ver, ¿qué tipo de gasolina utiliza? Coal. No. Pone All Mini and Drive. Sí, coal. Coal, eso lo tenemos aquí en un cofre. Que es el carbón que le tengo puesto aquí. Mira, vale. Saco la mitad y te dejo la otra mitad a ti. El carbón exactamente, ¿cómo se consigue? Picando. Es un bloque así negro. Un bloque normal, ¿no? Vale. Sí. Y por cierto, Stratus, también tienes aquí otra cosa para ti. Que ya, yo creo que es de parguelitas seguir yendo con... arcos normales, ¿no? ¡Uy! ¡Ballesta! ¡Gracias! ¡Ole, ole y ole! ¡Ballesta! De hecho, llamo dos ballestas en vez de dos arcos, ¿no? Mejor. Pues también. Vale, y cada ballesta, una ballesta para narcóticas, te hago otra ballesta para ti. Y otra ballesta para cosas normales. ¿Sabes? En plan, flechas normales. Perfecto. Vale, pues te lanzo la otra, que sería esta. Ahí estamos. Vale. Y yo cambio esto por esto. Vale. Y píllate tu estantería de esto, de las espadas. Está aquí, es este bloque aquí. Vale, esto de aquí, ¿no? Perfecto, lo tengo. Muy bien, ¿y cómo se mete el carbón? El cual, perdona. Lo has pillado, está aquí en este cofre, en este de arriba. Sí. Lo cojo, vale, sí. Y lo mételo pongo encima. En tu inventario, vale. Y ya está. Se pone encima, más 32. Y sí. Quiere decir que esto ya. Sí, mira. ¡Uy! Mira.
¡Ostras, qué guapo, tío! Bueno, vamos a probar vamos esto. Vamos a la mina, ¿no? Vamos a la mina, vamos a echar un vistazo a cómo funciona esto. Se viene, se viene, se viene. Tienes tu luz, ¿no? Sí, vale. Tienes sí, la... tengo la pared. Vale, atento, un material. El material... Estos rojos no se pueden picar porque necesitamos una varita mágica. Ah, la varita que igual hacemos hoy. Vale. Hola. Guacho. Se va de 4 en 4, ¿te has dado cuenta? ¡Oh! Sí, que por ejemplo llegamos a una altura que nos interesa. Bueno. Guacho, esto es poquito, mira. Que sí, que, mira. que yo no soy un material. Lo malo que si pilla material ya tienes que sacar el pico, ¿sabes? En plan, no, lo pica. Si yo he empezado a romper uno. Mira que de copper aquí todo. Sí, bueno, sí, pues todo viene genial, ¿eh? Esta mina, chicos, la seguiremos haciendo, pero fijaos, todo esto debajo de casa. Y claro, ahora con esto. ¡Ay! Ya no me puedo mover. he cogido demasiado. Vale, tiro la piedra. Ahí estamos. Y salimos. Y ahora, como podemos saltar de dos bloques, ¿sabes? Esa parte claro. Que hay que construir. Ostras, pues ahora podemos hacer las trampas de estas mucho más sencillo, ¿eh? Sí, para encerrar los animales y salir por lo menos sin tener que estar haciendo en la escalerita. Aunque también te digo que es más complicado saltar ahora sí, por aquí, ¿verdad? Con estas botas. Sí, yo le pondría luego aquí unas escaleritas, ¿sabes? Sí. Para poder subir corriendo y bajando. Aquí para el siguiente episodio, chicos, tendremos escaleras ya bien optimizadas y bien bonitas. Vale, pues escucha, una auténtica pasada el drill y todo esto. Voy a dejar materiales porque voy muy lento. ¿Sabes qué vamos a hacer en un futuro? Un cofre aparte. Bueno, de hecho, déjalo si quieres en mi... Aquí abajo, si quieres. ¿Sabes? La porquería ahora mismo déjala por aquí y ya ordenamos luego, ¿sabes? Para mientras estamos en directo, lo que sea. Vale. Vale, esto fuera, esto fuera. El coal lo dejo porque estará aquí metido supuestamente. Bien. Chitín aquí. Tranquilos que esto ya ordenaremos. Vale, fuera. Tenemos que... Bueno, tenemos que ir a la zona de magia. Que vamos a hacerlo enseguida. Y antes también voy a colocar el estante de armas en el 9. Que por ejemplo, una zona bonita podría ser aquí. Y ahí también tengo una cosa. También hay uno para las para las lanzas. ¡Uy! Bueno, eso ya lo haremos. Es que hay tantas cosas. De verdad que el juego es hiper completo en todos los aspectos, te lo digo. Sí, tiene de todo, De todo, macho. Vale, esto por aquí. Entonces, cosas a tener en cuenta. Volvemos a engramas y creo que ya más o menos hemos hecho todo lo necesario, se supone. Sí, así por lo menos básico. Sí, lo básico de metal... Hay las monturas de animales y eso que ya iremos. Claro, ya eso bueno. Depende del animal y tal. Tenemos la Iron Sword, no me hace falta porque ya tengo una que es similar. Train Station, que ya haremos. Y aquí ya es nivel 45. Vale, importante, arquitectura. Esto solo se consigue con las cosas que caen en las arcas. Ahora, nos vamos a Magic Skill. Este es el momento importante del directo. Aquí en Magic Skill hicimos el portal. Tenemos también desbloqueadas las flechas mágicas, pero necesitamos hacer la Magic Workbench. Para esto precisamos de 30 de madera, 50 de una especie de fibra y 50 de también unos troncones. Esto todo se encuentra en la zona de magia. Pues Stratus... nos va, nos vamos, ¿no? Efectivamente. Vale, tenemos todo por aquí. Los arcos los voy a tirar. Imagino que los arcos igual a más distancia sí que enganchas, ¿no? Pero... A ver, el arco la ventaja que tiene es que dispara mucho más rápido que la ballesta. ¿Sí? También la ballesta hace más daño. Pues mira, la ballesta. Y la puntería dispara... es mucho mejor, ¿eh? Sí, pero mira, por ejemplo, mientras tú disparas una, yo te he disparado dos y tres. ¿Sabes? Es más rápido, lo que pasa es que hace más daño el arco. De hecho, como me dispares otra, me vas a dormir. Stratus sería una pena. Stratus, si te queda dormido, sería una penita, Stratus. Stratus. La puntería no es lo mío, ¿eh? No, ni lo mío tampoco. Yo soy más de arco. Ahora ya no me das. ¡No! Uy, Stratus. No me hagas gastar flechas, que luego se nos lía. ¡Woo! Uy, Vegeta. Stratus, vamos a ver. Sería una lástima que te pasara algo. ¡Uy! Esa te ha dado. Stratus. Vegeta, no me vas a sacar mi ballesta. ¡Uy! ¡Que te has comido otra! Stratus, que la lías, que con la ballesta no puedes apuntar bien. No. Stratus, por favor. Se nos está liando el directo. Adiós. Vale, adiós, chicos. Vegeta. Comed. Ah, bueno, antes de irnos, por cierto. Cosas que necesitamos para cuando no vayamos. Flechas narcóticas. Que seguramente algún tonto haya gastado bastantes.
Vale, ¿cómo se hacían las flechas? Crafteos. Flecha, necesitamos fibra, madera y piedra. Vale. Venimos aquí, sacamos piedra. Fibra tengo y madera también. Técnicamente se supone que en crafteos. Ah, bueno, que leche, sí. La flecha es. No, no, lo he hecho mal. Sí, flint. Flint y madera. Estaba con la lanza. Vale, flint tenemos, vale, y madera tengo también por aquí. Más o menos está bien que tengamos todo ordenado, ¿sabes? Porque quieras que no, para esas cosas viene de lujo. Vale, hacemos 100 flechas. Vale, y narcóticas serían flechas normales más narcótico, ¿no? Sin más. Narcoberries necesitas. Vale, pues venimos aquí. Aquí a la izquierda tenemos las narcóticas y las que encontramos en la zona de magia. Y con esto crafteamos las que nos faltan. 92. Vale, Stratus. De sobra tengo, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues si quieres nos podemos ir yendo, compañero. Vale, vamos. Dejamos aquí la piedra y listo. ¡Hala! Apañado. Oye, me está encantando, te lo digo en serio, el juego lo estoy gozando. Vale, salimos de aquí. La verdad que sí. Mira, nuestros pájaros también pillan comida, ¿sabes? También tenían el engrama, o sea, llega hasta aquí arriba, los comederos. Oh, pues genial. Vale, estamina. Vale, pues nos vamos a ir a la zona de magia. Y está por aquí, si no me equivoco. Acompáñame. Vale. Te sigo, vale. Sí, porque yo la verdad que aquí no sé dónde está. Venga, chicos, somos ahora mismo 15.000 personas. Ya sabéis que, pues últimamente YouTube no publica bien los vídeos ni nada, ni los directos, así que al menos los que estáis aquí, si os gusta la serie, si queréis que la continuemos, dejad un me gusta, que anima mucho. Y oye, que son horas las que pasamos aquí para enseñaros todo esto, más o menos deprisa y con las ideas un poco optimizadas. ¿Los canguros comen bayas o comen carne? Ahí me has pillado, Ahí me has pillado. Es que hay incluso setas y cosas. Y puede que sea con setas. Si es como larga, eran con setas. Vale, necesito un... ¡Oh! ¡El unicornio! ¿Lo has visto? Sí, está ahí abajo. ¿Dónde? Espérate. ¿Cómo? Mira, ahora te lo indico. Está por ahí a la derecha, mira, vente. Voy. Aquí, Stratus, aquí abajo. Ay, el Pegaso, qué bonito, tío. Nivel 7, casualidad, están pidiéndome. Uy. Pero todavía no se puede tamear porque se necesitan flechas mágicas para dormirlo, ¿no? Sí, efectivamente. Y mira, vale, zona de magia. Fijaos, ahí abajo tenemos a una especie de puma o pantera mágica. Y aquí es la zona más hostil, si no me equivoco. Sí, una de las más hostiles. Mira, ahí hay un Rex, mira. ¿Dónde? Aquí, mira, justo donde estoy, aquí abajo. Bueno. ¿Se puede tamear ya? Sí, pero ¿cuántas flechas necesitará? Ni idea. Stratus. ¿Le ves, no? Ahí está, mírale. ¿Qué hacemos? Pues hacer muchas flechas si quieres, pero muchas. Acuérdate cuánto nos ha costado dormir un lobo. Pero nos ha costado cerca de 70. Imagínate lo que va a costar el rey. Bueno, vamos a ir primero a la magia. Y luego si vemos que apoya mucho el directo, igual venimos a por el tiranosaurio, ¿vale? Vale, Veje, mira, estas son las arañas que te dije. Mira, vale, pero vente si quieres en una zona segura. Cogemos los materiales que necesitamos para la mesa y luego nos liamos con las arañas si quieres. Vale. Vale, porque para la mesa, mira, aquí parece una zona tranquila, entre comillas. Te voy a dar un consejo. Si ves esa planta negra que hay ahí abajo, que parece una bola con puntitos rojos. Sí, esta la que está aquí abajo, ¿no? Sí, ni te acerques. Vale. Y aquí, mira, este material es nuevo. ¿Cuál? ¿Eso qué es? Ah, se picará con la varita mágica. Seguramente, mira, si le das al con el escáner hacia el material, te dice con qué ves, te dice Wood One, es lo que necesitamos. ¿Cómo se hace el escáner? Con el clic derecho, sin ningún arma equipada. Ah, es que tú tienes el escudo. Te tienes que quitar el escudo para usar el escáner. Ah, bueno. ¡Hola, mío! ¡Un centauro! ¡Hola, qué guapo! Vale. Y este no creo que sea muy amistoso, ¿eh? No. Y es tameable, ¿eh? Vale, primero fibra mágica, Stratus. Vamos a coger todo lo material que necesitamos. Vale. Setas. ¿Qué necesitamos para la mesa? Necesitamos lo siguiente: crafteos, engramas, magic. Vale. Necesitamos una cosa que es una especie de madera. Una madera, un troncón y fibra. Fibra tenemos. Vale, fibra tengo. Pero sobre todo la madera. La madera, imagino que será. ¡Uy! ¡Vegeta, corre! ¡Corre! No me lo creo. ¡Uy! ¡Stratus! ¡No! Espera. Volatus, ven. Pasivo. Ven aquí.
Uy, ¿eso qué es? Vale, cuidado. Espera, toma, te lo bajo. Aquí tienes tu pájaro. Vale. No, pero vamos a seguir cogiendo cosas. Vale, mira. Pero es que esta cosa no sigue. ¿Todavía? Hombre, mírale, está ahí detrás. Vale. Vámonos, chico. Vámonos. Que vamos, se nos lía. Vamos a cambiar de zona, si quieres. Sí. Por aquí. Vale, he conseguido los troncos estos extraños. Oye, ¿y ese árbol así como...? Ah, vale, esos son... los bichos estos. Ah, mira, este engrama lo podemos coger. Sí, es verdad. Píllalo, píllalo, a ver qué tiene. ¡Uh! ¡Vegeta! Dime. ¡Corre! ¡Una gárgola! Pero, ¡al lado tuyo! ¡La leche! Tuyo. ¡Uh! ¡Estratus! Te pillo. ¡Uh! Espera, a ver tu pájaro. ¿Dónde está tu pájaro? Muerto. No, no ha muerto. Pues va a morir en breves. ¿Pero y esa gárgola, tío? ¡Volatus! 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 Ven. ¡Volatus! ¡Ven! ¡Pero ven! ¡Volatus! ¡Aguanta, Volatus! ¡Volatus! Para que venga. Ha muerto. Cago en todo, tío. Escucha. Bueno, la zona más conflictiva de la historia. No, no, desde luego. Y ese también, cuidado, ¿eh? ¡Hola, chaval! Sí, ¡qué sí, cueva hay aquí! Stratus ha girado tanto que ya sí que no sé dónde está en nuestra casa, ¿eh? Yo sí sé dónde está, no te preocupes. La tengo localizada. Pero... ¿dónde quieres que aterricemos que no sea muy hostil? Aquí en lo alto, a ver, aquí en lo alto. Aquí. Sí, aquí hay arbolitos, sí. Sí, vale. Por eso. Aquí, venga. Vale. Uf, chaval. Vale, he conseguido más de estos. Vale. He escuchado algo, ¿eh? Yo de momento no, pero estoy atento a mirar, no te preocupes. El pájaro ese que está ahí en lo alto, no me fío un pelo, chaval. Eso es un grifo, ¿no? Yo qué sé, y no claro. Los del baño, o una cisterna. Sí, es un grifo. Vale, cuidadito. Qué bonitos son. Vale, cogemos esto. Increíble, tío, de verdad. Sí. Cuidado que tienes un grifo al lado, Vegeta, no te vayas muy para la derecha. Vale. Más de esto, vale. 4. Ya no sé cuánto tengo o cuánto necesito más, pero bueno. Vamos a aprovechar todo lo que se pueda, ¿sabes? Sí. De hecho, a ver, la mesa mágica que se hace en la mano. Ah, no, en el workbench. En el workbench. Vale, ¿y tienes todos los materiales? ¡Oh! Pues madera. Tengo. Sí, tengo además, creo, una cosa para plantar árboles mágicos en casa. ¡Oh! Stratus, cuidado, que a la izquierda tengo el puma. Uy, pues cuidado. Vale, pero igual, esto se planta en el bioma este de Magic Dirt. No lo sé, pero Vegeta, el grifo. Vámonos. Ven aquí. Creo que es suficiente lo que tenemos, Vale. No es suficiente. Uy. Necesitamos un poco más. Acabas de ver la gárgola, ¿no? Al lado nuestro. Sí, ostras, es gigante. ¿La gárgola se puede tamear? Sí, pero no me digas cómo, porque no tengo ni idea. Uf, cómo brillan las cosas. Sí, por aquí se vuelve a casa, no, tenemos que volver un momento. Necesitamos unos arbolillos más, Vale, pues pasamos por aquí si quieres. Vale, chicos, animadnos ahí un poquito porque se viene el momento épico. Bueno, mira aquí, perfecto. Uy, no, a la araña. Araña. Vaya por Dios. Oye, que si ¡Ulo! Quieres podrías aprovechar a matarla, a flechazos. Sí, pero flechas normales no tengo, solo narcóticas. Te dejo yo tengo... Mira, dentro de mi pájaro, toma. Vale. Todas cogemos las flechas que tengo. La flecha de Stratus, vale. Acércate mira, si quieres y vamos a por ella. Sí, de hecho se está escapando, Eso es que esta herida. No la podré tamear, ¿no? No, estas son para matar. ¡Vete! Mira, así el puma ese el o lo que puma, sea. Puma, sí. Vale, vamos a dejarla ahí a la arañita. Por lo menos la hemos quitado de aquí, ¿sabes? De donde querías parar. Vale. Espera, que viene un Arcentavis. Bueno, pero que lleva. Es que de verdad viene todo aquí, macho. No, viene todo. Aquí es zona muy hostil, Vale, tenemos al menos los saplings. Si conseguimos llevarlos a casa, igual podemos hacer plantaciones. Cuidado, que aquí veo un sapo. ¿Qué es esto? ¿Dónde? Un magma extraño, Stratus. Ah, no, eso es un slime. Cuidado, un tren de estos, izquierda. ¿Dónde? Sal de aquí. Voy. Vale. A ver. Ahí, a la derecha. Vete aquí a la derecha. Aquí a la derecha. ¿Aquí? Sube. Aquí en lo alto, vale. Vale, te dejo aquí. Ala. Vale. Deprisa. Sí. Cojo todo lo que pueda. Entras. Cuidado, Vegeta, la planta, no te vayas a esa dirección. ¿No has visto esos meteoritos morados saliendo por ahí? Tranquilo. Cuidado, Vegeta. Tengo el escudo. No pasa nada. Uy. Un Arcentavis. ¡Ven a por! Ya,
Sí, voy a ir por ti. ¿Dónde estás? Aquí abajo. Vale. Nos vamos a casa, nos vamos a casa ya. Suficiente. Sí, sí, sí. ya hemos tentado la suerte muchas veces. Demasiado, demasiado. Hemos estado, tío. Es que fíjate que tenemos las nuevas armaduras y. ¿Qué ha pasado? No, que voy a parar porque no tengo estamina. Voy a parar aquí un segundín. Vale, si no tengo estamina, el pájaro cae. Las nuevas armaduras, y aún así, me han quitado la mitad de la vida, ¿eh? De dos toques. Oh. Bueno, pues imagínate si no la tuviéramos. Estaríamos muertos, literal. Totalmente, además. Vale, chicos. Vale. Lo estamos haciendo muy bien hoy, ¿eh? Os lo digo en serio. A ver si apoyamos ahí un poquito el directito, porque vamos, estamos hoy intratables. Sí. Venga, volvemos a casa. Lo estamos haciendo muy bien. Y se viene porque tenemos para la mesa mágica. Y después, igual al por el tiranosaurio, ¿eh? No lo sé. Ya veremos. Venga. A ver, que me han escrito aquí, fíjate, lo de YouTube, porque les he dicho el tema de la notificación de los vídeos y tal. A la persona encargada. A ver qué dicen. Vale, tema nuevo. Irá mejor. Nada, en pocas palabras, lo de siempre. Te dan largas, ¿sabes? Vosotros pensad, chicos, que estamos ahora todos los youtubers diciendo que no es normal porque están, ¿sabes? En plan exagerado, que hacemos directos, apenas se notifica, los vídeos no se notifican. Y estamos intentando hablar con YouTube y YouTube pasa de nuestro culo enormemente. Tengo unas ganas, os lo digo en serio, es decir, con todo mi cariño, que salga una plataforma que les tumbe a YouTube. Os lo digo en serio, es decir, prefiero quedarme con, yo qué sé, 40.000 personas que me vean, pero que se vaya a pique YouTube. Y que hay una buena plataforma que de verdad les haga competencia y digan, tenemos que ponernos las pilas para que funcione bien, ¿sabes? Sí, porque ahora mismo, o solo promocionan las cosas en plan del clickbait y porquerías así, y ya está, ¿sabes? Y da igual lo que hagas, que ni directo ni vídeo ni se notifica, es asqueroso, pero bueno, por lo menos que estéis aquí, estéis con nosotros viendo el directito y de verdad que se agradece mucho. Pues Stratus, suéltame si quieres. Te voy a dejar aquí arriba, ahora sí, dejo el pajarito aquí. Vale, y ahora vamos a comprobar. Uy, mira, un huevo. Sí, píllalo. Vale, ahí estamos. Y lo colocamos en la nevera de huevos. Ahí a está. Ver, hagamos conteo de situación, porque tengo bastante de todo. A la workbench voy. Vale. Vale, tienes todos los materiales, ¿no? Estructuras, sí. Crafteos. No, ¿dónde sería? Voy a poner miscelena. Estructura, sí, en crafteo debería estar. No, no está. Estructura, ver, crafteos, está. Storage está tampoco. ¿Seguro que es en la workbench? Sí, ponía ahí, a ver, magic. A ver, lo pone, ¿no? Pero mágico. Sí, requiere workbench. Requiere workbench. Pero no se hace en la mano, ¿no? Por casualidad. Ah, se hace en la mano, Vegeta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Mo? Vale, magic. Sí, es verdad. Vale, necesito. Ostras, 5 de una y magic fever. Vale, pero tengo toda en el cofre, creo. Mira, yo magic fever tengo, toma. ¿Qué he pillado yo? Sí, mira. No, no, quédela, porque creo que aquí tengo bastante. Vale. Vale, venimos aquí. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Y también tenía otra más de estas, vale. Y tengo la tree seed esta, ¿vale? La semilla. Que ahora comprobamos si la podemos plantar. Entonces, crafteos. Ponemos magic. Y se viene la mesa mágica. Stratus, la tenemos. Uy, ¿dónde la vas a poner? De momento, y digo de momento, como algo provisional, aquí en la zona de mesas. Pero más adelante haremos una zona específica para magia. Vale. ¿Sabes? Pero de momento ahí está vale. Bien integrada, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Vale, entonces, tool. Aquí podemos hacer. ¡Hola, chaval! Mira, hay una cosa que se llama Sinning Wand, que se hace con el cuerno del unicornio, del Pegasus. Vale, armor. ¿Es una varita? Y podemos hacer el shield. Iceberg shield. Oh, tool. Vale, y de momento tenemos que aprender cómo se hacen ahora las. Vamos a ver. Las flechas mágicas. Entre otras cosas, tenemos que ver cómo se hace. Vale, mientras tanto el material mágico lo voy a ir metiendo en mi cofre de abajo. Vale, venimos aquí y dejamos las cositas. Oye, muy guay, ya tenemos la mesa mágica. Perfecto. Las flechas se hacen en la mano, creo. Sí, se hacen en la mano. En la mano, y pero... necesitamos... O sea, en la mano, como has hecho la mesa, igual. Sí. Se necesitan flechas normales, ¿vale? Que no sean narcóticas, sino normales. Magic Berries, Magic Wave Bark, que no sé qué es, como un tronco así grande. Sí, tenemos todo exceptuando Wind Magic Stone. La Wind, vale, Magic pues, Stone. Pues esas son las gemas verdes que necesitamos.
Y para Una de conseguir dos. las gemas verdes necesitamos la varita. O la varita o matar una araña como la que hemos visto antes. Vale, tengo aprendida la varita. ¿Vale? Vale. ¿Y te la puedes craftear también? Pues te lo confirmo. Necesito Magic Wood y Primary Magic Core. Sí, podemos hacer dos. Vale, vamos para Vale. allá. Perfecto, chicos. Oh, increíble, ¿eh? Lo estamos haciendo muy bien, Stratus. Bien, bien, bien. Vale, venimos aquí. Entonces tenemos Magic Fiber. Esto, Primary Magic Core y esto. Vale. Crafteos. Te dejo aquí la fibra que tengo yo. Uno. Vale, y necesito Mageweave, no sé qué. Me he quedado sin ello. Solo voy a hacer una. Vale. No había aquí en el armario de varios cosas de estas mágicas, ¿o no? Mágicas creo que no. No, Mágicas son las ¿verdad? que tengo. Pero vamos a ver si podemos plantar los saplings que tengo. ¿Sabes decir? Vale. Los estos. Y estos Los nueve, ¿qué es? A bonitos. ver, la varita. Oh, Stratus. Uy. Mira. ¡Ulo! ¡Ah! Oye, que me hace daño. ¡Qué guapo, tío! A ver cuánto daño hace, la verdad, a ver. Hombre, me vas quitando de 5 en 5. Sí, pero tú piensas que tiene buena armadura. Pues escucha, ahora puedes probar a picar la piedra esa roja que tenías abajo en la mina. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Vamos a Ahora comprobar si funciona. puedes picarla. A ver si es cierto esto. Vale. Mira, Míralo. pues. Qué guapada, tío. Olé. Fire Magic Stone. Oh, de fuego además, ¿sabes? Sí. A ver si hay alguna verde por aquí. Aquí es donde estamos picando, ¿no? Y también puedo picar la piedra, pero vamos, que me llevo esto, que Sí, es más. pero bueno, que con el pico lo hacen más rápido. Sí, sin duda. Bueno, qué chulada, tío. Luego esto ya lo tapamos y lo hacemos bonito, ¿no? Sí, Lógicamente. esto ya lo dejaré muy bien, vale. Subimos, ya tengo bastantes de estas, ¿eh? Gemas de estas. Vale, pues en el segundo piso necesitamos zona de magia, pero ya. Vale. Vamos. A ver si puedo saltar doble bloque, tío, porque me estoy poniendo. ¡Dios! 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 Uy. ¡Dios! Es que cuesta la vida salir de aquí. Vale. Sí, hay que poner una escalera. Tenemos la varita mágica. Vale, pues con la varita mágica ya sabemos que podemos coger ese material. Y me has dicho que son las gemas verdes las que necesitamos, ¿no? Sí. Con los rubíes no sé qué se Cuéntame. puede hacer, pero lo que voy a intentar va a ser plantar esto de aquí. A ver si podemos tener árboles de estos mágicos. Vale, mira, en un bioma normal, ¿sabes? Es decir, con la esta normal no me deja ponerlo. Voy a comprobar si pongo parte del bioma que he conseguido en el otro sitio, ¿sabes? Como pasa en Minecraft, que Sí. esto tú igual no estás familiarizado, pero si yo ahora pongo esto aquí, por ejemplo, ¿vale? Y pongo el 9, me deja. Míralo. ¡Hala! ¡Qué guapada! Sí, y encima mira, se queda flotando y todo. Se ¡Qué queda guapo, tío! flotando, tío. Vale, en el 8. Vale, Sea, y pues. en los bloquecitos normales no te ha dejado, En ¿no? los bloques Tiene que normales ser no. uno de estos. Exacto, por eso me he llevado a los otros. Porque en cuanto he cogido uno y me han dado esto, he dicho, sospechoso. Vale, quitamos este árbol. Y quitamos este, por estética. Y ponemos esto aquí. Vale, como necesitamos un montón de esto, pues voy a aprovechar y voy a dejarlos plantados, ¿sabes? Pues sí, Los qué ponemos guapo así está, por tío. la esquina. Es una pasada el juego, de verdad. Sí. Es decir, vosotros pensad que hay mucha gente que el juego prácticamente ni lo conoce ni nada. Y no sabe lo que llega a ser esto, ¿sabes? Que es una auténtica locura, tío. A mí me tiene enganchado, ¿eh? Te lo digo en serio. No, no, si es que está genial. De hecho, podríamos hacer una zona específica. Bueno, creo que esas incluso no necesitan a lo mejor para crecer agua. Pues no tengo ni idea de estos árboles, a ver qué dicen. A Yo ver. creo que todos igual necesitan. Pon uno a ver en un sitio así cualquiera, sin agua. Bueno, A ver aquí. si te dice algo. Estoy poniendo aquí porque aquí, mira, puede ser un sitio guay para ponerlo, ¿verdad? Vale, Incluso y. podemos cambiar toda la zona, ¿sabes? O sea, decorarla a nuestro gusto con los árboles. Sí. Pues mira, aquí dejamos otro. Vale, ya no tengo más, así que técnicamente con esto estaría todo. Vale, pues dejo los objetos de magia, volvemos a la zona de magia. O bueno, a una mina cualquiera valdría para conseguir eso, ¿no? Sí, con hacer agujeros. Yo he empezado a hacer agujeros en donde estábamos por si encontrábamos alguna, pero no he visto ninguna. Todo esto para hacer las Magic Sleepy y no sé qué, ¿no? Sí, las flechas de dormir, Vale, la flecha de mágicas. dormir. Y con esto podremos tamear animales mágicos. Como tu unicornio, que sé que lo estás deseando.
como el unicornio, por ejemplo. Vale, que sería así lo más importante que me gustaría hacer. Vale, pues dejamos todo esto. Vale, pues yo por mí hacemos mina y Vale. echamos un vistazo y en lo que eso van creciendo los árboles. Venga, chicos, voy leyendo por aquí comentarios un poquito también. A ver, Vegeta Crack sube Ark también. Pues es que Ark no sé jugar, es decir, no sé jugar. No, Ark no tengo ni idea, chicos. Es decir, bueno, aunque me ha dicho Stratus que sabiendo lo que sé ahora mismo de Pixark, Ark me Sí, sería relativamente sencillo. la verdad que sí, lo tendría ya fácil porque es que muchos conceptos son los mismos. De hecho, yo no sabía jugar este juego y sabiendo jugar Ark, muchas cosas ya sabes cómo van, ¿sabes? O sea Sí. que. Vale, estructuras, storage. Vale, pues como estáis viendo, más o menos tenemos todo crafteado, todo lo que necesitamos ahora mismo. Ah, bueno, claro, y esto que tenemos aquí, que hemos crafteado la máquina esta, imagino que sirve para mejorar el taladro. ¿Cuál? La de firearm. Ah, no, para armas de fuego, perdona, perdona. Eso es para armas de fuego, sí. Vale. Pues si quieres mina o si no, tiranosaurio. Lo que tú quieras. Nos intentamos hacer un tiranosaurio. Vamos a hacer mina un poquito. Mira, hacemos mina. Si llegamos a 30.000 me gusta, porque he visto cómo está hoy la gente. No hay demasiado. Mira, mina. Si llegamos a 30.000 me gusta, tiranosaurio, ¿vale? Vale, lo veo. Mira, yo mientras te estoy haciendo un montón de escaleras. De momento de madera, porque las queríamos poner de piedra, ¿no? Aquí. Vale, antorchas tenemos. No sé si hay hechas, la verdad. Vale, si no, lo que voy a hacer va a ser coger una campanilla de estas para que se vea bien. Vale. Se me ha muerto justo ahora, no me lo creo. Pues tengo yo en mi habitación una. Píllala. Que se me ha muerto. Que cada vez que la saco me muere, se me mueren. De la Vale, lámpara. de la lámpara, sí, tengo aquí una que es la mía, de siempre. Eso no sé por qué pasa, la verdad. Vale. Cogemos a mi campanilla y me la llevo. Ya con esto, chicos, tenemos iluminación. ¿Lo veis? Se me pone en el hombro. Y podemos iluminar la parte de abajo. Mira, de Bueno. momento las voy a poner aquí en medio porque si las vamos a poner de piedra. Sí, la vamos a poner de piedra luego, así que. Si las quieres así como provisionales, perfecto. Vale, voy bajando. Y vamos, chicos, a buscar esmeraldas. Vale, como luego haremos más bajada de estrato, de momento yo lo que haría sería seguir de frente, ¿sabes? Sí. Desde aquí llegamos hasta la casa de Fargan, seguramente. Posiblemente. Lo que no sé en qué dirección estamos yendo ¿Qué es ahora. este material? ¿Cuál? Eso es Sulfuro. sulfuro. Eso es muy bueno, porque creo que con eso se hacía la pólvora. Creo, ¿eh? Vale. Seguimos con el taladro. A ver si encontramos alguna genita. A ver, Mira. eso es el cual. Esto de aquí. Eso no es cual. Esto no. Sí. No, no, no. Lo moradito no. Esto Lo de al morado que. lado. Esto morado es mágico, creo. Sí. Todo lo que sean así son gemitas mágicas. Vale, pues Hay de varios esto se colores. supone que lo podré coger con esto. Con la varita, sí. Buah, tío. Qué Oye, hay pasada. varias, ¿eh? Sí, pícamelo todo y cogemos todas las gemas que podamos coger ahora. Nos la Sí. llevamos. Si realmente esto es hacer mucho hueco y luego pues vamos tapando con piedras, ¿sabes? Después de sacar los materiales. Sí. No, y además que haremos más bajada a ver si encontramos una zona natural. Y si no, que nos sirva en plan como a lo mejor un túnel o algo así. Que estaría chulo. Vale, chicos. ¿Os está encantando la serie, eh? Me estoy poniendo aquí. Vegeta, ¿cómo se cogen los dinosaurios en forma de bloque? Vete leyendo el Stratus si puedes de vez en cuando comentario, ¿vale? Porque como estoy también. Vale. Sí, Pues perfecto, te lo los leo. dinosaurios en forma de bloque, simplemente te pones en su inventario y le das a la izquierda. En una de las opciones de izquierda es convertir en Pix Block o algo así. Sí. Este es el cuadro. Ah, no, este es el Flint. Buah, chaval, el Flint lo pico como si no hubiese mañana, ¿eh? El cual es esto de aquí. Mira, esto. Que A tienes ver. detrás. Esto. Todo esto Ah, es cual. esto. Esto es el carbón. Mira. Vale, sí. Además que me viene bien ahora justo para la máquina. Sí, te viene genial. Mira, aquí hay unas gemitas rojas también. Vale, las cogemos. Todas las gemas nos las vamos a ir llevando porque nos servirán para ahora o para más adelante, ¿sabes? Es decir, pensás que ahora hay muchos crafteos y tal que todavía no podemos usar. El unicornio todavía no lo podría montar, ¿no? ¿O sí? El unicornio, te digo, no sé si no me acuerdo si necesita montura, ¿eh? Te lo digo ahora mismo. Diría yo que no hace falta ni montura, ¿eh? Buah, chaval, sería la leche, ir en unicornio, tío. Lo que te faltaba a ti. Vale, en este episodio, una gema azul, veo aquí. En este Vale. episodio sería. Yo haría para este episodio, si conseguimos unicornio Stratus o tiranosaurio, lo firmo, ¿eh? Vale. ¿Qué te hace más ilusión, realmente? El unicornio. Pues ya sabes.
Vale. Vamos a buscar gemas verdes y si no vemos nada, si quieres, podemos ir a matar una araña, a intentarlo. Vale. Que es verdad que con eso también te lo daban, joder, la verdad que... Es un mundo, tío, es decir, esto es como el Minecraft al principio, ¿sabes? La gente fliparía, diría, ostras, tú, qué jaleo, qué de cosas. Pero una vez te metes en este mundo, es una pasada, ¿eh? Te lo digo en serio. Yo, ahora mismo, mira, Minecraft me encanta, pero me está empezando a gustar más este. Y fíjate que siempre he dicho que mi juego favorito es Minecraft. Es que también cuando es algo nuevo, ¿sabes? Que vas a descubrir algo nuevo, mola mucho. Es que Minecraft me fastidia que... Ah, tío, no puedo llevar más objetos, ¿eh? Stratus, estoy... ¿Sabes qué podríamos hacernos aquí en la cueva? Cofres. Podríamos cada... Sí, podemos hacer ahí un huequecito así, pum, e incrustamos los cofres aquí dentro. Pues si puedes craftear... A ver si puedo hacerlo yo, crafting... A ver, no sé si tengo madera para hacerte uno. Sí, mira. Vale, pues... Puedo hacerte cuatro. Mira, te los hago aquí. Sí, los hacemos y vamos metiendo materiales aquí. Claro. Vale, y perfecto. Ya vamos vaciándolos. Unicornio... Vale, mira, podemos hacer una cosa. A ver si puedo llegar. Ah. Vale, voy a quitar esto. No, no, tranquilo. Vale, ahí estamos. Ahí está. Puedo hacer una encuesta. ¿Unicornio o tiranosaurio? Voy a hacer una encuesta. Vale. Y que la gente no lo diga, ¿vale? Vale, chicos, vamos a hacer una encuesta en YouTube y vosotros elegís si queréis que vayamos a por unicornio o a por tiranosaurio. Aunque bueno, la respuesta yo ya me la imagino. Bueno, mucha gente le gusta el tiranosaurio. Tarjetas. Yo prefiero un unicornio, pero claro, esto va a gusto del consumidor. Añadir tarjeta, encuesta, vale. Ahora en breve es cuando... ¿qué? Intentamos, voy a decir intentamos... Tamear. Tamear. T-Rex. Unicornio volador. Uf, cómo me mola, en verdad... ¡Botas del unicornio! Vale, entonces... Está hecha la encuesta, chicos, actualizad el directo y podréis ver en la parte superior derecha de vuestras pantallas la encuesta. Y ahí pues vais mirando, vais votando y elegís vosotros, ¿vale? Venga, seguimos. Venga. Seguimos picando y trabajando porque así somos nosotros. Me voy, mira, para no perder tiempo, yo tomo otra dirección y ya está. Vale. Vamos, vamos. Y mientras tanto iremos viendo un poquito las votaciones. Para aquellos que... Unicornio, unicornio... No, no, chicos. Mira. No lo pong... Gemas verdes. Vamos, 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 vamos. Uy, me he quedado sin combustible. Oh, 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 tío, qué bien. Vale, no lo pongáis en los comentarios, sino actualizad página y votad si podéis, ¿vale, chicos? Si actualizáis en la parte superior derecha... si actualizáis el directo en la parte superior derecha os pondrá una... Una cosita que pone I latina y ahí tú seleccionas el botón que quieras. Bueno, Stratus, Stratus, nos hacemos las estas mágicas, ¿eh? Sí. Vale, y hay un montón, ¿eh? Hay un montón, macho. Hemos tenido una suerte aquí que flipas. Sí. Lo que no sé es cuántas gastaba cada flecha. ¿Cómo cada flecha? Ah, bueno, claro. Hay que ver cuántas gasta cada flecha. Imagino que luego habrá varitas que te permitan coger eso todavía mucho más deprisa, ¿no? Sí, hay varios tipos, sí. Vale. Sigo por mi zona. Oye, vale, ¿sabes luego salir de aquí? Buscar. Vale, veo los cofres aquí. Vale, tengo un total de 11 de estas, ¿vale? Dicho, vale. La llevo en el inventario, que estas me dan igual. Vale, sigo picando. 8. Eso no va como en Minecraft por altura, ¿no? Es decir, a tal altura encuentras tal, sino que es aleatorio. Creo que es aleatorio, Vamos, por lo menos que yo sepa, Vale. Me he encontrado una mina de plata. Voy a coger todo el carbón este. Ah, no, esto es iron, chaval. Bueno, 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 bueno. Bastante iron tengo también. Seguimos. Vale, ahora en 3 minutitos, 4 minutos, chicos, veo un poquito que habéis puesto en los comentarios. Y si es unicornio, con lo que tenemos intentaremos conseguir uno. Y si no, pues el tiranosaurio, que también está guay. A ver, tendremos todo, ¿sabes? Es decir, que no os preocupéis. Que el que haya votado tiranosaurio, que no se preocupe, que también lo conseguiremos más adelante. Y el que haya votado unicornio y sale T-Rex, pues no os preocupéis porque también conseguiremos ambas cosas, vaya. Claro. De momento está reñida la cosa. Veo mucho unicornio, pero también veo mucho T-Rex, Ahora echaremos un vistazo. Vale, tengo más de estas moradas, que exactamente no sé para qué son. Bueno, nivel 42, acabo de subir.
No, picando se sube de nivel. Bastante, además. Y además con el drill este que hemos hecho, el taladro flipas, ¿eh? Sí. No, yo me he quedado sin combustible, ya ves. Yo tengo, si quieres, ¿eh? ¿Te sobra mucho? Sí, tengo 58, creo. Escucha, la Thunder Magic Stone, es decir, la morada tengo, pero vamos, por un tubo, ¿eh? Exagerado. Una de dos, o hemos tenido toda la suerte del mundo, o no es que sea la más difícil de conseguir. Dice uno, Willy Rex. Ahora lo domesticamos si queréis. Vale, por aquí seguimos. Unicornio. Que no lo pongáis en el chat, leche, que da igual, que tenéis que votar en la votación. Yo voy a hacer caso a la votación de la encuesta que he puesto. Porque está puesta la encuesta, ¿no es Stratus? Sí, a ver, la has puesto en la tarjetita, sí, la veo. De hecho, yo voy a votar y todo, fíjate. No Vota. te voy a decir que voy a votar, pero he votado. Uy, ya he visto un poco los resultados. ¿Sí? Sí. Dímelos, así más o menos. ¿Cómo va el asunto? Va ganando el T-Rex. Que no, qué broma, es unicornio. El unicornio, perfecto. Vale, cuando haya gemas avísame, no obstante, ¿eh? Sí, estaba ahí picando para Bueno, dejarles ahí aunque ya que estamos abiertas. en directo, yo me centraría solo en las gemas de... Las verdes, Las ¿no? verdes, sí. Voy a dejar... Vale, chicos, disculpadme porque estaba cogiendo todo tipo de gema. Voy a coger solo las verdes, si encontramos, vaya. Vale, vamos a ver un poquito cómo va la gráfica. Actualizo página. Le doy aquí a la derecha. Voto unicornio. 80%. Hombre, a ver, también es verdad que el unicornio volador es más eficiente para lo que necesitamos nosotros ahora mismo. O sea, tú piensas que nos sirve para volar de un bioma a otro y encima es fuerte. No es como a lo mejor un pterodáctilo de estos que tenemos. Sí, eso sí. Sea, como funcionalidad lo veo mayor este. También es verdad que el T-Rex nos podemos hinchar, ¿sabes? A matar bichos. Eso, vamos. ¡Oh! ¡Verde! Vegeta, Vegeta. ¿Has encontrado verde? Mucho Yo verde. también. Perfecto. Pues con esto tenemos para la esta, ¿eh? Genial, tío, genial. Ahí está. Oye, que se me ha transformado. Bueno, ¿cuántas verdes hay aquí? Vale, pues ahora mismo voy. Bueno, aquí yo también estoy cogiendo bastantes, ¿eh, Stratus? Vale, perfecto. Pues todo bien, bien, vamos. La gemita verde es como, vamos, santo grial del juego. Tío, que hay veces que se me transforman. Cuando ¿Cómo quito que se las te gemas verdes, transforma? se me transforman en Flint a veces. ¿En Flint? ¿Sí? Sí, ya lo verás en el directo. Vale, voy para allá, ¿dónde estés tú? No, es que estás picando también el Flint, de paso. Estás picando las dos cosas a la vez. No, ya verás. Que ahora acabo de ver cómo has picado Flint y has picado eso. Mira, aquí tienes una. Un cubito. Y ahí abajo tienes un montón. Sí, estoy cogiendo aquí. ¿Dónde? Ah, aquí. Este estaba muy solitario, ¿no? Sí, totalmente solitario. He empezado a picar alrededor, digo, a ver si aparece más. Pero Vale, no. aquí tenemos bastante. Ya con esto tendría a lo mejor 15 o, por ahí, o 20 o 30 de esto. Yo creo que es A ver. suficiente, ¿no? Pues No creo espero. que te exijan tantísimo para A un... ver, mira, cada gema es una flecha, ¿vale? Porque solo gasta una gema, estoy viendo aquí. Y Uy, te da chaval. solo uno, ¿no? De gema. Solo me da uno o dos a veces, pero uno creo. Uno, me da Vale. uno. ¿Y cuántas tienes en total, más o menos? Uno, pues te confirmo. 29. Vale, pues hombre, 29 flechas yo creo que sí. ¿Sabes? Salvo las que se puedan fallar y demás. Sí. Contemplando incluso los fallos, yo creo que. ¿Qué tendríamos? Yo creo que sí. Aseguramos un poco. Hombre, sí. Oye, explicamos un poquito más, a ver si aparecen unas cuantas más y ya está. Vale, ahí estamos. Está Stratus ahí a tope. Yo voy cogiendo las moradillas también, ya que estoy. Lo que me va a gustar luego es tener que reformar todo esto. No, pero esta parte no. Esta parte la dejamos. Y nosotros vamos a seguir haciendo la escalera para abajo. Ah, O sea, vale. esto es como si no hubiese existido, como si nunca hubiésemos venido por aquí. Así que no te preocupes. Ahora, los materiales que están al descubierto los cogemos y farmeamos a saco, ¿eh? Es decir, para el Claro. siguiente episodio pensad que tendremos todos estos materiales en nuestros cofres. Esto va a ser una pasada, que para luego avanzar más deprisa va a ser la leche. Dejamos esto. Uy, lo que acabo de encontrar, marble. El mármol. ¡Oh! Mármol, tío. Es que, para quien no lo sepa, la casa la queremos hacer de mármol finalmente. La estructura final de la casa será mármol. Y muy chula, Y además. muy chulo, ¿eh? 8. Vale, pues sigo por aquí. Venga, sigo leyendo comentarios. ¿Dónde se vota? En la parte superior derecha de las pantallas. Es decir, donde está el vídeo. Echad un vistazo al vídeo, ¿vale? En la parte superior derecha tenéis una I latina y podéis votar.
Ahora en base a lo que salga haremos... Pero vamos, en principio parece que está ganando el unicornio. Sí. Luego ya dependerá de vosotros de que sea una cosa u otra. Pero bueno, también podéis dejar un me gusta que está justo debajo del vídeo. Echáis un vistacillo que no cuesta nada. Ya puestos a votar, pues oye. Exacto. También podéis votar el vídeo, ¿no? Exacto, exacto. Oh, mármol, mármol. Aquí tengo un montón de mármol yo también, sí. Sí, un montón. Pues esta zona la estoy dejando el mármol así al descubierto, pero aquí vendremos a por mármol. Vale, tengo unas cuantas gemas verdes más, ¿eh? Perfecto. Ahora, no sé si te vas a aclarar para llegar aquí. Sí, sí, no te preocupes. ¿Sí? Sí. Yo he empezado a picar sin miramiento. No sé ni dónde estoy. Vale, voy para allá. Sí, tú piensas que todo es estructura que se puede salir, ¿sabes? O entrar. Así que... Sí. Te escucho por debajo de mí. Sí, pues por ahí ando. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde leches está Stratus, tío? Stratus está en vale, el vale. fondo ya. A ver. Acelera un poco la máquina. Vale. Creo que estás por aquí. ¿Me escuchas? A ver. Me he oído. A ver si estás por aquí. Te oigo cerca. ¿Stratus? Vegeta, ¿dónde estás? Estamos cerca, Stratus. Sí, sí, sí. Te oigo súper cerca de aquí, pero no te veo. ¿Acelera? Por aquí. Ah, ¿estás aquí? Aquí estás. Genial. Bueno, no sé cómo he llegado hasta aquí, pero... Ahora, ¿cómo salimos de aquí? Esa va a ser otra. Eso sí. Bueno, siempre para arriba, piénsalo, ya está. Sí, sí, eso sí que... Uy. ¿Hay más por ahí? No, pensaba que sí, pero no, no son verdes. Que me tiras. Vale. Perdón. Ahí estamos. Vale, yo estatus con esto. ¿Cuarzo? Sí, estos de aquí son cuarzo. Es verdad, nunca habíamos conseguido cuarzo, ¿eh? No, 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 no. Es que Ana que tengamos una mina. No sé para qué valdrá, pero oye, ahí vale. Está. Tiro dirt. Tiro esto. El cuarzo en Minecraft se utiliza para hacer cuarzo. Vale, entonces. Toma. No me digas. Sí, ¿cómo lo oyes? Vale, tiramos esto. Y no es Stratus que más tirar, tío, porque estoy un poco lleno todavía. Tira toda la piedra. He tirado toda la piedra. Vale. Vale, toma. Cuarzo. Mármol. Esto. Ahora sí, vale. Pues voy a intentar salir ya, Stratus. Vale. Me gustaría saber en qué parte estamos, la verdad. Deberías intentar salir tú también, ¿eh? Sí, no, voy a vaciarme porque, vamos, tengo piedra para aburrir. Estoy con sed, tomo un poquito de agua. Vale, he encontrado la salida ya. ¿Sí? Sí, vale. ¿Por dónde has aparecido tú o por dónde has ido? Ostras, tío. Espera. Vale. Vale. A ver si me puedes ver a mí. Creo que sabré llegar. Si quieres que te hago así, para que me escuches. A ver. ¿Me oyes? Sí, te oigo, sí. Mira, por aquí, a ver si me puedes ver. Mira, Stratus, aquí donde hemos dejado todas las cosas. A ver, espérate que estoy saliendo de aquí, de un sitio que me he quedado pillado. Vale, he visto las piedrecitas que te caían. Stratus, vente aquí, anda. Vale. ¿Dónde? ¿A ver, ruido? Tío, si está donde las cajas, Stratus, hijo. Sí, pero que no sé dónde están las cajas. Vale, quédate quieto, anda. A ver dónde leches están metido, hijo. A ver, espérate que creo que he encontrado una escalera, vale. Creo que puedo saber llevar, Llegar. Pues ahora provenía por ti, así que ahora me he liado yo. Vale, sigo por aquí, madre mía, tú. Bueno, 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 bueno. Por venir a por ti, Stratus me echo aquí la picha un lío. Estás perdido, ¿no? Aquí vale, hay un pasillo cajas. Grande, lo que no sé si era el pasillo que has hecho tú o qué. Ah, vale, ya he encontrado los cofres. Vale, ¿ya los has encontrado? Sí. Vale, pues vale, yo ya también. Ya te veo. Estoy aquí, vamos. Vale. Uf, menos mal, ¿eh? Aquí, vale, ¿has cogido las gemas verdes? No, ¿las has dejado en los cofres? Sí, ah, no, las verdes creo que no, espérate. Las llevas tú, creo, ahí. Sí, todas, las llevo yo, vale, pues ya está. Dejamos esto, pues vamos para allá. Perfecto, Stratus, vale. Chicos, vamos. Nos vamos. Lo que parece ser el unicornio. Ahora compruebo bien las votaciones. Y salimos de aquí. Oh,
Qué facilidad de subir ahora, macho. Sí, mejor, Mucho mejor, vale. Entonces, en cuanto al personaje, le voy a subir un poquito más de daño. Perfecto. Necesito comer. Chuletones al 8. Tiki, 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 tiki. Vale. Quitamos esto y cogemos el drill. Ok, pues entonces. Tengo 35 de estas. Para craftear las flechas, ponemos Magic. Necesito el Magewave Bark. Ahora necesitamos, ¿sabes? Que son los troncos estos extraños. Y mira cómo han crecido. ¡Hola, qué bonito, Stratus! A ver, les vea. ¡Guau, qué guapos están, tío! Son como, como medusillas ahí, ¿sabes? Me han dado de esto, sí, me han dado de esto. ¿De la madera? Sí, la que yo quiero, sí. Pero posiblemente... La semilla no, ¿no? Y algunos sí me dan semilla. Esta, por ejemplo, me ha dado semilla. A ver, este. Ah, este no. Este solo me ha dado madera y ya está. Vale, replantamos lo que se pueda. Esto es ir un... una vez ahí... Vale, dos semillas en este caso. Vale, ¿este lo has plantado? No, ¿no? Una... y dos semillas, vale. Vale. Tengo 12. Bueno, lo toma, bueno... sí, aquí, toma. Lo bueno que como se puede craftear por tu cuenta, podemos coger las cosas y craftearlas allí, ¿sabes? Sí, podemos ir allí. Teniendo las gemas y las flechas que tienes tú, ¿no? Las flechas que te di antes. Sí, mira, tengo un total de 13 flechas de estas, para hacer 13. Vale. Y necesitamos más... Bueno, el Winstone... 22 tenemos más... Vale, necesitamos más... madera de este estilo, sencillamente. Vale, pues si quieres nos acercamos un momentín allí y la pillamos. Sí, perfecto. Y de la otra tengo suficiente, 18 tampoco te creo. Bueno, bueno, cuanto cojamos del otro tendremos de esta, tenemos también la fibra. Crafteo Magic. Vale, a ver qué más falta. En principio eso. Y Magic Berries también se necesitan. Vale, eso, todo eso lo sacamos de allí en un momento. Sí. Tengo dos pájaros. Si quieres pillarte tú uno o quieres que vayamos uno solo, ¿cómo quieres hacerlo? En uno solo valdría, ¿no? Creo yo. Sí, bueno, sí, sobre todo si te voy a luego pillar para esto, para volar. Sí. Porque habrá que perseguir al unicornio. Sí, y lo malo que ahí sí que vamos a fallar flechas, ¿eh? Sí, seguramente. Vale. Porque en cuanto le des una, se va a escapar. Pues cuando quieras me pillas y vamos para allá. Voy a poner aquí un tuit en plan de decir, vamos a por el unicornio. Vale, ¿dónde estás? Estoy enfrente de casa a la derecha. Según sales de casa a la derecha, vale. Vale, te veo. Pear. Ahora. A por el unicornio. Vale, ahí estamos. Copiar. Lo tuiteo. ¿En tu armario lo tenías? ¿Materiales de los que faltan? No, de madera. Oh, pues igual, sí. De madera. He visto un comentario que te habían puesto que en tu armario igual tenías más. Pues... pero bueno, ya estamos yendo allí, así sí, que. Sí, también tenemos que ir. Pensás que también tenemos que ir a. Uy. Hola. ¿Qué ha pasado? Mira, mira, mira toda la cantidad de iron que hay aquí. Espera, espera, Stratus, que estoy ahora mismo fuera del juego. Ah. Ostras, tío. A ver, disculpadme chicos, que ahora no lo estáis escuchando. A ver. Qué asco esto del. Ay, señor, que me tenga que meter en mi propio. Ahora, ahora, ahora. Vale, volvemos al juego, perfecto. Listo. Mira. ¡Uy, perdón! Así de gratis me la he llevado. ¿Dónde hay? ¡Holo, holo, holo, holo! Ahí hay un montón, ¿eh? Hay un huevaco y medio. Vale, pues chicos. Vamos a por el unicornio, podéis dejar ahí un me gusta si podéis, sería genial. Vale, me están diciendo se paró, se paró, se paró. ¿Se ha parado, Stratus? A ver, te lo confirmo. No, estoy viendo ahora justo cuando te he enseñado el iron. Lo que pasa es que había un momentito que se ha quedado así como congelado un poquito. Ah, vale, 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 sí puede ser, vale. Podemos seguir, vale, zona de magia, chicos. Venga, vale. ¿Qué necesitamos de aquí exactamente? De aquí, pues la madera. Madera saco. Vale, la madera. Porque piensa que a la muy ¡oh, el tiranosaurio! Uy, uy, uy. Espérate. Cuidado, que está rodeado de mucha cosa. Sí. Vete para allá enfrente, Stratus, aquí no te quedes. A ver, por aquí. Uy, la planta. Las plantas las evitamos. Vale, aquí creo que no hay nada, ¿no? Parece ser. Lo más parece que yo vea. Que no. Vale. Te dejo aquí. Vale. Me poso aquí tranquilo. ¡No! ¡Stratus! ¡Stratus! ¡Ya! Uf, que no hay nada, chaval.
Escucha, apareció de la nada, ¿eh? No, mal que ha sido, no sé, no, escucha, no sé cómo te he pillado. Ni yo tampoco, ni yo tampoco. He flipado ahí, ¿eh? También te lo digo. Rápido y veloz, ¿eh? A ver, por... ¡Gárgola! Uy, la gárgola, sí. La pero está petrificada. Sí, se queda como petrificada, pero se ve que cuando pasas al lado de ella... ya se despetrifica. Vale, cuidado que aquí hay muchos pájaros. Aquí... ¿qué tal? Ahí a la izquierda tienes un bicho enorme, vale. Sí, sí. Ahí está la gárgola. Pues es que está todo rodeado. Donde mires hay cosas. ¿Aquí qué? Vale. Parece, ¿no? Sí. Hazlo muy, muy... No, no, no. Hay una pantera ahí. Una pantera, sí. ¿Te puedo dejar? Picas muy rápido. No, 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 no. No, no, sal, sal, sal. Estratus, clarías. Me ha dejado ahí. Vale. Vamos a buscar un sitio, no te preocupes. Sigue volando por aquí cerca. Vale, mira, aquí incluso está bien. Vale. Tenemos un tren de estos aquí al lado, pero bueno. Sí. Pero y una araña. Y una araña, Vegeta. Ven. La araña viene y la araña. Uf. Espera, tengo muy poca vida. Espera, 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 no me bajes, no me bajes. No, 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 no. Come, come. Si al pájaro lo tengo a mitad de vida. Le voy a meter un poco ahí. ¿Te sobra carne cruda o algo dentro de tu inventario? No. ¿No puedo comer mientras vuelo? Deberías. No me está dejando. A ver, tío. Vete, vete más a la izquierda. Te estás acercando en esa zona y por la izquierda tenemos 200.000 sitios espaciosos. ¿Por aquí? Sí, mira. Si es que donde, si es que donde mira, aquí, ahí aquí hay una pantera. Pero la aquí derecha. A la derecha, ¿qué hay? La pantera, mírala. Allá abajo. ¿A ver, ahí de frente? Sí, pero ¿y esta colina? ¿Qué le pasa a esta colina? ¿A esta colina? No le pasa nada, te dejo aquí. Ahí. Vale. Uy. Vale. Vale. Te voy siguiendo, caso de apuro, te pillo. Voy a bajar por aquí. Vale. ¡Ostras, el tren! Tienes el tren, sí. Pero de ese puedes correr, ¿sabes? De ese puedes seguir corriendo y picando rápido. Sí, sí, por eso. ¿Sabes? Pues lentillo. Qué guantazo me acaba de meter. Vale. Vale. Sigue picando ahí. Está detrás mío, aparte. No te está siguiendo a ti, me está siguiendo a mí. Incluso te lo puedo despistar un poquito. Vale. Voy a intentar tirarlo al agua, ¿vale? Así no molesta. Perfecto. Bien. Ahora sí estamos cogiendo muchas cosas, ¿eh? Stratus, ahora sí. Sí, aprovecha, aprovecha el momento. Que le estoy llevando al agua. Vamos, bonito, ven al agua. Estoy cogiendo también las vallas estas, ¿sabes? Sí, 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 sí. Aprovecha, vamos, lootea todo lo que puedas ahora mismo. ¿En serio, tío? ¿Sabes subir desde el agua? Ven aquí abajo otra vez. Vamos, se ha ido, se ha ido. Vale. Vale. Vale, va muy bien, ¿eh? Sí, 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 perfecto. Bien. ¿Te están dando semillas también? Sí, también bastantes semillas, ¿eh? Perfecto. Con esto ya igual no tenemos que volver aquí, a no ser que estemos ya mejor equipados y queramos algo en concreto. Sí. Ahí tiene... A ver, ¿dónde vas? No, por buscar más madera ahora. Más madera tienes aquí enfrente, aquí. Uy, hay una gárgola allí también, a la derecha. Y enfrente tienes una enfrente, ¿eh? Vámonos. Bueno, es que no sé si te puede atacar esa. El vale. Grifo sí ataca, sí. Pues cógeme y voy craftando las flechas, ¿vale, Stratus? Vale, craftéalas todas y vamos en busca de tu unicornio. 22. Mira, ahí tienes uno. Vale, ya nada, ya simplemente Winston. Vale, ya tenemos un unicornio. ¡Perfecto! Sí. Nivel 30, además. Mejor que el anterior que habíamos visto, ¿eh? Problema que para dar un unicornio mientras estamos aquí... A ver, el unicornio no sé si se posa en algún momento, baja... Porque si baja... Vamos a intentar seguirlo. Sí, sí, parece que está bajando un poco... La idea sería esperar, si es como los pteranodones, sería esperar que baje, le metes el flechazo y lo vamos siguiendo. Vale. Está subiendo. O acercarme mucho a él. Sí, pero el problema es tan... Le he dado. Vale, vale, buenísima. Solo las que tenga claras, ¿sabes? Sí, por eso. Ahora lo que hay que hacer es seguirle constantemente, que no se duerma aquí, por favor, que no se duerma aquí. Ostras, es que cuando se duerma se nos puede liar. Sí, no, es que si se duerme y cae ahí. Vale. Le he dado buenísima, otra. Buenísima. Seremos los mejores tameando, ¿no? Vale, cuidado. Ahí estamos.
Uy, otro más ahí. ¿De qué nivel es este? 11. Es mejor. Uy, si se mete aquí, no estaría mal si se buguea contra un muro o algo. Se ha salido, tío. Pero que no se meta el pájaro, por favor. No te metas ahí. Dale. Sal, 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 sal. Ah. Espera, a ver. Vale. Nada, si muchas veces no disparo para no dar a tu propio. Sí, sí. Le he dado. A ti, tío. Uy, que si le has dado. Claro, es que es el problema, que se pone esto delante, ¿sabes? Es decir. Sí. Si no estás por encima de él, yo no le puedo dar para abajo. Sino porque es que me obstruye tu propia. Vale. Carne. ¿Lo ves? Ahí, cuando estás justo tú encima de él y él debajo, sí que puedo. ¿Estás vale. muy tocado del tuyo? Está a mitad de vida. Uf, cuidado, Pero está comiendo, ¿puede comer? No puede comer ya. Espera un segundín. No, porque no tengo comida. ¿Tú tienes comida? Cruda, sí. Pues métesela de. Cruda, no, perdón. Podría. Ah, cruda, sí. Cocina, tenemos. No. Sí, sí, ya está. Vale. Ahí está. Pero el problema es que ahora no tendré para tamearlo, claro. Es que, espérate, esto. Otra vez le he dado, tío. No. ¡Eh, vale! ¡Para! Intenta bajar. Pero espera un segundito. Es que estoy a un golpe que me muera. Y nos persigue un pájaro. Ah, vale. Lo entiendo. Dime si viene el pájaro. Estoy curándolo, ¿eh? Sí viene, pero se está yendo un poco. Vale. El otro ha bajado. Una cosa. El problema de todo esto. Acabo de ver que esto se tamea con trufas. Me voy a cagar en todo. La pregunta del millón es: ¿dónde hay trufas aquí? Sí, pero escucha. Yo alguna vez he visto por aquí una especie de champiñoncitos. No sé si será eso. Oh. Por ejemplo, esto de aquí, cógelo, a ver qué es. Vale, suéltame. ¿Te da algo que se llame trufa? Si no me sueltas. Ahí. ¿Te he soltado? Ahora sí. ¡Trufa! Vale, pues ya está. ¿Cuántas te ha dado? Tres. Tres, vale. Igual necesitamos sube más. Y por aquí. Ah, ostras, el pájaro. Algunas más necesitaríamos para tener. Si quieres, sí, mira, vamos pero a hacer la cosa es intentar dormirlo antes, claro. Claro, vamos a dormirlo y ya buscamos trufas. Ahí le tienes. Le he dado. Vale. No sé cuántas flechas habrá que darle. Vale. Es que flipas, vale. Para también. Este bicho es la. La leche. Sí. Le he dado otra. Buena. Vamos. Quédate ahí en el muro. No. Ay, qué pena. No, porque además está tu cuerpo delante. Es complicadísimo, sí. Es decir. Si es mi cámara. Sí, pero... no. Sí, sé cómo se ve. Sí, muchas veces le vamos a dar al pájaro, está claro. A ver ahí. No. Ahora sí. No, tío. Uy, me lo he llevado, pero ricamente. Claro, tío, es que ahora creo que sí. Vale, ahora sí. Vale. Una cosita. Necesito curar al pájaro. Como le des una, estamos muertos. Los dos. Vale, pues cúralo. Está bajando el este, vale. Escúchame una cosa. ¿Quieres que te deje aquí y lo vas persiguiendo tú andando? Pero si me aparece un bicho, me mata. A ver, aquí lo único que te puede atacar de esta zona son los argentavis, los pájaros. O un tiranosaurio. Bueno, no sé. Pero, hombre, sería un mal caso. Es que necesito matar algo para darle de comer. Vale. Uf, no me la quiero jugar, es que está... Claro. Es que si le das una, muere. Vale, y no tenemos más carne, ¿no? No, yo no tengo nada. Si tienes cocinada, me vale también, ¿eh? No, es que no tengo tampoco cocinada. Le he dado en la pata. Vale. Fui. La dijo que iba a ser fácil, ¿eh? No, pero además es que no hemos... ¡Oh, no te bajes ahí! Vale. No hemos tenido en cuenta... Mira el tiranosaurio. Sí. Como baje donde el tiranosaurio, bueno. Está bajando. Quieto. Le he dado. ¡Vale! ¡Está dormido! Vale. Vegeta, se te ha dormido en el peor sitio posible. Vale. Se te ha dormido... ¡Hola, mira! Le salen como unas cadenas, ¿lo has visto? No, estoy nerviosísimo. Vale, escúchame. Ostras, el problema, tío, es que hay mucho bicho por ahí, sí. El problema, vale, te los puedo intentar tirar al agua. Te tengo que usar a ti medio de cebo, ¿vale? Vale. Venid aquí, bonitos. Vale, uno en el agua. Ese también una araña. Vale, aquí hay otro. Al agua.
¿Vale? Hay un tercero por aquí. Uf. Sí. Es que se ha ido a dormir justo en el peor sitio de todos. Vale, viene. Ven al agua. Vamos, ven, Es ven, increíble, tranquilo. las cadenas son flipantes, ¿eh? Lo estoy viendo ahora. Está muy guapo, ¿eh? Sí. A ver. A ver. Que yo vea, ¿vale? Intenta Ahora mismo. dejarme meter. Le meto las trufas de prisa. Claro, y nos Y vamos. no vamos a por más Y. trufas. Pero sí, pero necesito que me dejes ahí, Stratus. Sí. Vale, te dejo rápido. Sigo yo mirando a los leopardos estos que están aquí para que me sigan a mí, aunque van a por ti, Se ¿eh? está tameando. Vale, te recojo. Uy, me he quedado sin estamina. No, 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 no te quedes sin estamina aquí. No, no, al lado de ellos, no, por favor, no. Pajarito. Stratus. ¡No! Estoy más muerto que, vamos, que todos los muertos. Ven aquí, pajarito. Llama al pajarito tú, sí. Llama al pajarito. ¿Cómo lo Sílvale mato? con la T, con la T, con la T. Con la T, pero. Ven, 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 ven. Vale. Pero ven, 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 no te pongas a luchar, cabezón. Espera, que le sirvo pasivo. Pasivo. Pajarito. ¡Oh! Espera, me sacrifico, me Oh. sacrifico. Pues van a ir a por tu este. Que me maten a mí, me da No, igual. tío, no, tío. A ver Que si te sí, que puedo sí, que sí, salvar. que ¿Dónde sí. estás? En el agua. Sí. ¡Wow! Bueno, el Salvador. Escucha, Vegeta, eso, que nos sigan a nosotros, que nos sigan a tu. Hay uno que va por tu unicornio. No, vale, ha saltado al agua. Vale. Vale, déjame si quieres aquí. Aquí arriba o algo. Vale. Van a venir, ¿eh? Porque van a venir. Pero lo interesante ahora sería buscar ¿cómo se llama esto? Comida. ¿Quieres que vaya yo o vas tú a casa por carne? Vas a tener que ir tú porque yo no sé cómo se va, pero yo posiblemente muera. A Así ver. que si vas tú. No puedes matar nada por ahí, ¿no? Es que aquí no hay nada fácil de matar. Justo aquí en Stratos. esta zona no hay nada fácil. Pues toma. Ve a casa, porque yo no sé ni dónde está la casa. Vale. Voy Y rápido, si ¿eh? muero, da igual. Lo importante Vale. es tamearlo, ya sea uno o el otro, ¿sabes? Es decir. Sí. Buah. Escucha, el tameo complicado, ¿eh? Pero va a salir bien, yo creo que va a salir bien, ya verás. Están las panteras ahí cerca. Están yendo hacia él, pero no lo matan, ¿no? Si lo ven y le pegan y les apetece, lo van a matar, ¿eh? O sea que hay que intentar alejarlo siempre, todo lo que se pueda. ¿Y si les tiro flechas narcóticas para que no se acerquen allí? Si les tiras flechas, van a ir a por ti. Si te da igual que te maten a ti, vale, es una opción. Nada de por Yo aquí lo puedo estoy matar. llegando ya, ¿eh? Voy a sacarle toda la carne que tengo aquí en el lobo. Y se la voy a meter al pájaro. ¡Fua! ¡Qué tensión, chicos! ¡Uf! Créeme que sí, ¿eh? Dice, construye muros alrededor de unicornio. Sí, pero escucha, el problema es que no podemos estar ahí 10 segundos. Claro, el problema es que sí que está bien la idea de los muros, pero cuando no te están siguiendo. Claro. La única cosa sería, si se fijaran solamente en mí, yo volando, te da tiempo a ti a estar tranquilo y construir, ¿sabes? Vale, tengo ya carne para curarle. De hecho, ya está curado al 100%. Estoy yendo para allá, ¿eh? Vale. Y hay que conseguir un par de trufitas más Sí. y hacerle. Uf. Estoy cogiendo dirt para ver si puedo construir luego deprisa. Vale, perfecto. Perfectísimo. Yo estoy yendo ya para allá, ¿eh? ¿A los lobos estos los ves o algo por ahí? Bueno, los lobos, Sí. los pardos o lo que Sí, sean. sí, sí, sí. Están por aquí cerca. Se han Vale, alejado un pues poquito. no van a No, por tu pero en este. cuanto vayamos sí que no, sí que tienen rango para ir a por nosotros. Vale, a ver, estoy por aquí, no te veo. Estoy justo donde me ha dejado. A ver. Ostras, claro que esto es otra cosa, que para encontrarnos ahora. Sí. A ver, esta zona no es. Oye, pues escucha, ya que estoy volando por aquí alrededor, si veo un champiñoncito de esos, te lo pillo. Sí, claro, si ves de eso, Trufa de cógelo. esas. Vale, el mío A está ver. allí. Es que no puedo llegar hasta allí Vale, sin... ya te he visto, ya te he ¿Me ves? visto. Oh, qué bien. Estoy aquí, estoy aquí.
Vale. Vale, a ver, la cosa. Te pillo, buscamos Trufas, ¿te setitas. acuerdas del sitio este? Acuérdate, por favor. Era como una cueva, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, no, pero que digo, que te acuerdas dónde está el. Sí, me acuerdo dónde está el unicornio. Ahí A hay ver, una cueva, vale. ahí abajo. Aquí, vale. Y veo cosas ahí para coger. Vale, a ver, mira, aquí creo que he visto una setita. Sí, mira, Sí. mira, mira, mira. Vale, suéltame. Píllala. ¡No! Cuidado, cuidado, un goblin. ¿Lo puedes matar? Si no te pones, sí. Se va, se va, se va, se va. Vale. Píllala. Vale, creo que hay Aquí más setas abajo aquí. tienes Sí, sí, otra, sí, sí. sí. Cuidado, 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 cuidado. No, Vale. estos son light más mushrooms de estos. Pero bueno, igual también vale. No sé si andas, a ver. Pillo. Vale, más trufitas. A ver, ¿dónde ves? Si ves setitas de esas, me avisas para parar. No, vale, sube un momento, sal de la cueva un momento. Y vete hacia la izquierda. Ahí abajo hay otra cueva, ¿lo ves? Ahí. ¿Dónde? Derecha, Ah, derecha, cuidado. esta. Sí. Wow. Esta da mal Hola, rollo, ¿eh? tú lo ¡Hola! ¿Qué que hay es ahí. eso? No tengo ni idea, vale, pero esta, plan B, salimos otra vez. Sí. Mejor, mejor. Mejor que no sé qué es eso, ¿eh? Vale, intentamos darle de momento estas para que siga tameándose. Sí. Y así tenemos más tiempo. A ver, ¿dónde estaba? Estaba por aquí. Sí, ahí entre el borde de una y otra. Sí. Vale, chicos, animadnos que estamos aquí y... Uf. Sufriendo un poquito. Si hay algún admin que bloquee, gracias al Andrés ese, al Parguela ese. Vale, gracias. Vale, Y deja. bajo. Corre, corre, que tenemos arañas y de todo aquí. Deprisa, Espérate, deprisa. los intento despistar, ¿vale? A los dinos malos. Escucha, no he cogido nada de... A ver si se sigue tameando. No, 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 no tengo nada para tamearlo, ¿eh? Nada de lo que he cogido me ha valido. ¿Las trufas no te han valido? Es que no he cogido trufa. Me ha dado una cosa que son como... Like mushrooms. Sí, pero la primera setita también era la inmurro, no O debe ser eran. que sí, porque es que no la tengo aquí en el inventario, tío. Uf. No se me ha puesto en el inventario. ¿Y cuánto le falta para que se despierte? Vale, todavía tenemos tiempo, Stratus. Vale. Vale. Cógeme y nos vamos. ¡Un tiranosaurio aquí al lado! ¡Stratus, No por ven. favor! Sí, el tiranosaurio y el ¡La ajedrez que me leche! está atacando a mí. ¡Mira por mí, mira por mí! Ah, me ha matado el pájaro. ¡No! Sí, me lo ha matado un argentario porque se ha quedado sin estamina. Bueno, Maldito bueno, bueno, pajarito, bueno, sin bueno, estrella. bueno, bueno, bueno. Corre, espérate, que bueno. Corre, tú corre. ¿Has podido huir? Sí. Vale, bien, bueno. Uf. Vale, tenemos el tiranosaurio ese. Mira qué es bendita. Mira qué cosas que pueden estar. Uf, mira que hay cosas complicadas y que luego se quede ahí. ¿Están peleándose al lado del unicornio? Sí. ¿Dónde está el unicornio ahora mismo? Que no lo veo. No sé si seguirá con vida. No se lo habrá comido, ¿no? Es que no le veo. Veo al Rex ahí justo. Te confirmo ahora. Confírmame, porque vamos, le veo. No, creo que se lo ha comido, porque hay un cofre ahí morado. Oh, tío, no me lo creo. Creo que sí. Mira aquí hay sitio donde se podía esto, tío. ¿Con qué se tamea al canguro? A ver. Te lo digo ahora mismo, porque hay. Aquí, como todo, hay su Wikipedia. Aquí hay otro unicornio. Si es que en verdad lo podemos hacer. Si los unicornios también aparecen en este bioma, tío. ¿En cuál? En el... Naranjita. Sí. Es que ahí es donde aparecen. El problema es que el tuyo se ha ido a dormir en el mágico. Y el mágico con un tiranosaurio y todo al lado, ¿eh? Es decir, que no te creas Sí. que... Es que en el naranjita salen los canguros, salen esos y. Y los argentavis también, los pájaros estos. A ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué comida comerán estos, tío? Porque me pone que tengo que poner comida en la esta de tameo, pero no. A ¿Al qué? ver. ¿A cuál? Al canguro. Te voy a decir ahora mismo el Sí, pero canguro. vamos, que es una tontería. Si lo que me interesaría es lo otro, tío. ¿Tenemos otro pterodáctilo de esos? Sí, hay uno en casa. Sí, hay uno en casa. Vale. Lo Vale. intentamos. Sí. También, mira, el canguro se tamea Sí, con un montón de normal. Sí, cosas. ya Con está, ya está. mejoberries también se pueden tamear. Lo que pasa es que va muy lento, estoy viendo aquí.
Pero también va, ¿eh? Con vallitas moradas. No, no, con las otras, tengo detrás. Tengo las azules. Y el canguro es con las trufas esas también. No, no es necesario las trufas, ¿eh? O sea, a ver, las trufas es lo que hace que se tameen más rápido, ¿vale? Para que no tarde tanto. Pero con las vallitas moradas, las mejoberries, con esas se tamean también. Lo único que va más lento. Vale, voy hacia casa. Sí, coge el dinosaurio y tal. Y yo mientras salto, pues voy a ver si puedo tamear aquí el bicho este. De hecho, voy a hacer una cosa. Tengo un unicornio ahí a la izquierda. Lo bueno que es que sabiendo que aquí hay unicornios, pues sin problema también. Sí, no, eso sí. Vale, me van a matar, ¿vale? Ahí está. ¿Por? Les he robado un huevo. ¿A quién ha tirado el huevo? A los Pegasus, a los unicornios. Pero no se puede... lo he hecho a posta para que me maten y así aparezco en casa y cojo el pájaro, ¿sabes? Si no, me tengo que pegar aquí la paliza. Vale, y mucha carne, Stratus, que no nos pase lo de antes. Sí. Vale. Pajarito, eres el último que nos queda. Ya, el último pájaro, chicos, última oportunidad. Venga. Dice, eso pasa por no ir a por el T-Rex. Ya, pero este es más complicado. El T-Rex, dentro de lo malo, podemos hacer una trampa y meterlo ahí dentro, ¿sabes? Sí, lo complicado es el que vuela y se va para una zona para otra, entonces ahí ya sí que se complica un poco el asunto. Ese es el que tiene el mérito, ¿sabes? A ver, ahí... Vale, ya está. Estoy yendo para allá, ¿eh? Con carne y todo. ¿Comida quieres tú? ¿Cocinada para ti? Sí. Vale. Ostras, que había quedado para ir al cine. Vaya. Te llevo carne cocinada. Vale. Vale, voy a sentar. Dime. No, que digo que voy para allá. Vale, perfecto. Estoy hablando aquí con Willy. Vale, muestra la trampa. Ah, que hago una trampa maestra. Pues sí, verdad. La verdad que yo también me complico la vida de una forma. ¿Por qué? Hago una trampa, meto aquí al canguro. Ah, pues. Pues también. Bien. También, ¿verdad? Vale, te estoy buscando. ¿Por dónde estás, más o menos? Oh, claro, es verdad. Voy a intentar ir de nuevo para allá. ¿Te acuerdas dónde estaba el cruce de biomas? Sí, o sea, ¿dónde estaba el canguro, dices, o dónde? Donde estaba nuestro Pegaso. Sí, exacto, eso. Vale, pues estoy ahí. Vale, eso si no, yo fuera... Vale, te veo. Estoy aquí detrás de ti. Y ahí está el tiranosaurio todavía, tío. Vale, a ver. Entonces, te montas, te llevo. Sí, pero antes vamos a por las bayas, las trufas. Vale, voy a tirar esto que es carne podrida. Y, ala, vámonos. Venga, vamos para allá. A ver, la cueva esa estaba por aquí, ¿no? Sí. Y ahí hay otro Pegasus. Vale, pues vamos a echar un vistazo. Uy, ¿qué es esto? Comida. Mira. ¿Tienes comida cocinada? Sí. Ponlo en el inventario, please, que no tengo más. Te la guardo ahora mismo en el inventario. A ver, el pajarito, ahí la llevas. Mira, chemile. Vale, chicos, lo vamos a intentar de nuevo. ¡Oh! Vale, ¿qué vale, es eso? Pues un goblin, parece. Suéltame, sí, yo creo pero que... este no es tan simpático como el otro, ¿eh? No, vale, te suelto que... y coges el champiñoncito este, rápido. Vale. Lo tengo, pero Light vale. Mushrooms. Light Mushroom. Es que no, necesitamos una cosa que se llama trufle. Espérate, que viene. ¡Au! Vale, trufle. Trufle, sí, algo así. Lo que no sé. ¿Dónde exactamente? A ver, esas plantas si son trufles, es decir. Estas. Hombre, el otro parece como una trufa, ya te digo. Mira, a ver, te dejo. A ver qué es. Sí, pero es que es una trufa, pero me da light. Nah, gold, leaf, no sé qué leches. Vale. Pillo. Vamos a ver, ¿cómo son las trufas? No, esto es un goblin. Vale, vamos a buscar otras cuevas y ahora no. Mira, aquí a la derecha. Para. Aquí hay bastantes cosas de estas. Vale. A ver, píllalas. Poison mushrooms. Poison. Vale, pues sigue pillándolas. Que alguna igual es la buena. Sí. Sí, yo le meto ahí todo a saco, ¿sabes? ¿Te sigue light? Goblins. Esta es light. ¿Esa qué es? Poison mushrooms otra vez. Vale. Ninguna es trufle. Light otra vez.
Te sigo un goblin detrás sí, pero... tuyo. Venga, su casa, nada, nada, tranquilo. A ver qué dice. A ver si en los comentarios alguien dice dónde están. Sí, pero. Light. Vale, un cuidadito. Si alguien nos dijera dónde se pueden conseguir las trufas. Pues sí, no, la o la forma que tiene exacta. Porque sí que antes hemos conseguido. No entiendo si antes lo hemos conseguido, tío. Sí, a no ser que sea algunas veces de AMI. Aquí hay otras. Ahí arriba, aquí. Uy, este bicho que feo, mira, estatus. ¿Qué? Oviraptor. Oviraptor. Ah, vale. Ese viene bien para sacar huevos. Cuando tienes parejas. Sí. Les pones uno cerca y lo que hace es como incentivar para que saquen huevos más rápido. No crías, sino huevos. Simplemente. Vale. Allí veo otra. Estoy por aquí danzando. Dice que busques en todos los hongos. Ah, vamos, que. Dice Stratus. Voy a morir. Espera. Uf, menos mal que no. No, 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 vale, vuelvo. Ahí tengo. Sí, que parecen patatas, pero bueno, es que no sé, yo nunca las he visto. ¿Y esto de ahí? ¿Eso que está al lado de sí, ese? ¿Qué es? Lo voy a pillar, a ver, suéltame. Ya te he soltado ya. ¡Trufle! Es esto. Vale. Son como brillantitos. Vale, pues ya sabemos qué forma tienen, hay que buscarles. Vale. Aquí hay otra, mira, aquí hay otra. Ahí arriba. Vale, la veo. Sí, 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 que es color patata, sí. Ostras, tío. Muchas gracias de verdad por los consejos. Pero Poison me ha dado. A Trufle ahora, sí, Trufle. Vale, vale. Que has pillado también la otra. Esa de ahí es. Ha sido un goblet. Vale, se ha caído. Ahí está, perfecto. Subo por aquí. Poison. Trufle también. Vale, perfecto. Aquí abajo hay una también, justo donde está el bicho este. Vale. Trufle. Vale, ¿cuántas tienes ya? Trufle es un total de, te confirmo, 20 trufles. Pues 20. Posiblemente esté. Espera, ahí enfrente veo otra. Sí, sí, yo también la he visto. Justo aquí, donde está el Oviraptor. Vale, chicos, tenemos 20 trufles. Mira, y aquí hay una más también. Vale, necesito agua también. Me estoy muriendo de sed. Vale. Ahora te llevo al agua. Y ahí en lo alto veo otra setilla de estas, pero no son trufles. Sí. Aquí hay una. Ah, es verdad, la veo. A ver, ¿se la puedo pillar? Nah, vale, si no voy trufle, yo. Ah, sí, vale, tengo, perfecto. Uno me ha dado. Vale, te recojo. Sí. Oh, tío. Au. Vale, mira a ver si me pueden meter el agua en el inventario de este, en la botella. Y le di un trago. A ver. Espérate. Para eso tengo que bajarme yo. Espera. ¿Qué es esto? ¡No! Un rotor. Vale, iba muy rápido además. ¿No se te recarga el agua ahora cuando te he acercado? Sí, sí, un poquito. Sí, es verdad, sí, es verdad. Vale. Ya está, suficiente. Vale. Podemos seguir así. Vale, vale. Buscamos al. Al unicornio. A ver, técnicamente tenemos un total de. 20. ¿Será suficiente? Yo espero que sí. Esperemos que sí. A ver, ¿dónde hay alguno? Cuando veas alguno, avísame. Mira, ahí hay uno. Aquí. Vale. Nivel 10. Hombre, no es el 30 antes, pero bueno, ya podemos conseguir otro. Ah, uno lleva. Espera, no, me la llevo yo. Vale, pues quieto. No. Espera, sí. Te hago una cosa. Te poso, como está aquí tranquilito, te poso y mientras tanto voy curando al pájaro. Vale. Uno. Vale, espérate que le dé como es. Bien, vale. Se ha ido justo por ahí enfrente, ¿lo ves? Sí, le veo. Vale. Vale, llevo una flecha. Venga, vale. Se puede. Otra, dos. Buena. Bien. Venga, chicos, que podemos hacerlo. Vamos, que se puede. No. No lo veía claro, ¿eh? Si no lo veo claro, no. Sí, no. No te vayas ahí, por favor, otra vez, no. Hay que esperar que se vaya apaciguando y le das. Otra. Buenísima. Bien. Vale, bien. Nos vamos a hacer expertos tameadores, ¿eh? Sí. Es que esto flipas para atrapar a este bicho.
Vale, escúchame un momentín. Tengo que medianamente parar para tener estamina, Ah, ¿vale? Un vale, sin segundo. problema, sin problema. Paramos aquí un segundito, lo tenemos controlado, que está ahí al fondo. Y de paso le doy de comer al pájaro. O sea, sí, que se cure. Vale, ya está. A la vegeta. Sí, vale, ahí estamos. Ahí está. Cuidadito. A ver, igual baja, ¿eh? Ahora parece. A ver. Sí. Venga. Desde aquí no tengo ángulo ahora. Ahí. Vale, otra. Buenísima. Vamos. El otro más o menos no le has pegado tampoco muchas flechas, ¿no? Con ese No, 2000. 4 o 5. Ostras, estos bichos Vale, que son, sí. estos bichos alados. No, estos no hacen nada. Son como maripositas. Están súper chulos. Ahí en el agua no. No le voy a dejar aquí, por si acaso cae. Sí, no sé que se nos ahogue. Está bajando, vale. Qué buena zona sería esa para que si baja. Sí. Se quede ahí, cerquita. Vamos, Pegasus. Deja Sal de del estar por el agua, sal del agua. agua, aléjate de la agüita. Vale, Vale, espérate, ahora acércate cerquita. un poco. Espera, Está tú bajando, estás está bajando, está cerquita. bajando. Vale, quieto. Vale, dale. Otra, si puedes, otra. No, se va muy Uy. deprisa. Qué Vale. lástima, era un sitio perfecto Sí, ese. será perfectísimo. Está por aquí, ¿no? Sí, ¿Dónde sigue de está? frente. Sí, vale. Oh, zona, zona. No, te vayas ahí, unicornio, por favor. Gira en Vuelve. otra dirección. Gira en otra. No le quiero dar porque es que esta zona. Sí, encima se va directo al grifo. Ay, por favor, no te vayas por allá. Se está haciendo de rogar, Solo quiero mi unicornio, tío. Míralo, pues. que se enfrenta al otro. Claro, menos Se mal el va, otro se ha va. pasado de él, ¿sabes? Ahora Se vamos va, se nosotros va, a se rodear por va. aquí Vale. alegremente. Le seguimos porque está yendo hacia el bioma que queremos. Sí. Ni le disparo, Es que aquí paso a dispararle. Tengo tiro perfecto, pero es que no quiero. No. Cuando lo veas ahí mediante claro. Y Esperamos que que cruce el atraviese un poco, agua. que se aleje de aquí, ¿sabes? Es decir, lo que quiero es que se Sí. aleje de aquí. Vamos a seguirle tranquilamente. ¡No hagas ese cambio, cabezón! Uf. Un Argentavis. Sí, y nos sigue. Mejor a nosotros que a él, ¿eh? Mejor a nosotros que a él. Ya. Lo único que tengo que parar por la estamina. Vale. Estoy mirando al unicornio, ¿eh? Vale. Bueno. Recargo Tiranosaurio Rex, estamina. Vegeta, Tiranosaurio Rex. sí, lo sé. Lo sé. Por ahí a la derecha, por allí sigue. Ahí está, vale. Uf. Es este. Vale, Sí. bien. Uy, el grifo. ¡Madre mía! Bueno, tío, está costando esto la vida y media, macho. Sí. Este está. Se está haciendo rogar. Vale, pero parece que está volviendo. Porque Sé. vuelva. Si Mira. quieres darle alguna. A ver qué pasa. Aquí, tío. Es que es. Dormirá. Dormido. Pero. Cae abajo, ¿eh? Y Sí. aquí Bueno, en cueva. parece que no hay nadie. Parece, ¿eh? Te dejo. Vale. 20 trufas. Alguna narcótica. Le meto narcóticos. Le meto también esto por si acaso y ya está. Si tienes vallitas moradas, métesas también. Moradas, también tengo. Vale. Vale. Tamin. Ostras, ¿y dónde estamos ahora, tío? No tengo ni idea. Espero que En se una. tamee, por favor. Taméate bonito. Taméate por lo que más quieras. Voy picando por aquí un poco a ver si encontramos algo guay. ¿Quieres hacerle la construcción? Sí, Ahora que sí, vamos a hacerle sí. eso mejor. Vamos a hacer la construcción, pero ya. Hazla lo Y más aún rápido así, que no me puedas. fío que podamos tamearlo con lo que llevamos, ¿eh? Necesitamos más. Yo buscaría más vallas. Ahora, si quieres me paseo yo y te las busco. Sí. Vale. Te apañas, ¿no? Tú aquí solo. Sí. Vamos, gente, que se puede, ¿eh? Uf. Vamos, 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 vamos. Voy a buscar trufitas. Vale. Estoy todo nervioso, Stratus. Sí, no. Sí, no me extraña. Pero estoy hasta yo. Trufitas. Que sepáis que me he quedado sin cine por esto. Eso se merece un bonito me gusta. Sin cine y con el cabreo de todos mis compañeros, para variar. Pero luego le diré.
He también un unicornio y me dirán. Entonces mereció la pena. ¿Se sigue tameando algo? ¿Ha subido algo? ¿La barra? Te confirmo. Sí, 25%. Buenísima. Buenísima. Entonces, 25%. Vale, entonces le sobra. ¿Cuántas ha comido? ¿Una? Te confirmo. Se ha comido dos. Sí. Nah, te sobran. Vale. Te sobran, entonces. Sigo construyendo la estructura, por si acaso. Yo estoy en la cuevita, por si acaso, pillando algunas más, ¿sabes? Sí. Por ahí hay un montón. Vale. Uf, chaval. El light morro, no sé para qué servirá, la verdad, aún. No, pero mira, ya lo tenemos. Ya es algo bueno. Sí. En este juego tener de todo merece la pena siempre. Sí. Vale, es lo que más dan, ¿eh? Las trufas son complicadas de conseguir, ¿eh? La verdad es que sí. Vale, yo estoy pillando aquí Magic Dirk para colocar. Bueno, vale. Más o menos la estructura la tiene hecha. Eso que hemos visto abajo enorme es un dragón de roca. Mega Rock Dragon se llama. Pues flipa. Flipa. Ese ya llegará un momento donde matemos. Es decir, pensad que ahora las armaduras que tenemos, aunque son tochas, vamos, nos destrozan. Cualquiera nos destroza. Lo destrozaremos nosotros. Más adelante, sí. A ver si te encuentro ahora. Espérate, que me acuerdo dónde estabas. A ver, que busque. Bueno, encontré, te encontraré. Vale. ¿Tienes una especie de teleport cerca tuyo? No. Te digo ahora. A ver, me agacho, apretando, salto. O si no, escucha, si no escuchas una cosa, abre en tu directo, abre el mapa un segundo. Sí. Y ya está, y lo cierras. Y así más o menos yo lo veo y ya sé dónde estás. Vale, echa un vistazo, mira. Y ahora miras el directo y se puede. Sí. Dices, son unos cracks, también el dragón. Sí, bueno, vamos a ir poco a poco. No corráis tanto. Dice, también hace el canguro que parece que da unos saltos que vuela. Sí, salta mucho. Si lo han hecho igual que en el ARC, salta muchísimo. No os preocupéis, chicos, que se tameará. Además es muy sencillo, por lo que hemos visto. Para el siguiente episodio igual. De hecho, para tu directo estará... Uy, para tu directo. Bueno, se hace directo. Para tu vídeo, siguiente episodio, lo tameamos si quieres en un momento. Vale. Vale, estás en esa dirección. Vale. Creo que ya voy a saber dónde estás, a ver si... Vale, aprieto, salto. Aprieto, vaya. Aprieto, salto. Bueno, en primera persona no me sale. Vale, voy a ver qué tal va esto. Qué nervios. Aprieto, vaya. Aprieto, salto. Bueno, increíble. Ahí estás pegando saltitos, ¿no? Con las botas. Intentando. Ahí estamos. Vale, a ver qué tal va. ¡Hola! 90%, ¿qué pasa? Acabo de ver una cosa que no sé ni lo que es, pero vamos, que no me arrimo a eso ni loco. Igual es un dragón. No, es, te voy a decir ahora mismo lo vamos, que es. Vamos, que tenemos el Pegaso. ¿Es un? Un canguro da un salto de 60 metros. Un minotauro, perdón. Ah, ostras, es un minotauro como mola. Estoy volando por la zona que me has dicho, más o menos. Si ves mi tag, miras al cielo un poquito. Y si ves mi tag, me avisas. Lo malo que estoy aquí dentro con este. Bueno, en breves podré salir volando, Stratus. Ah, bueno, pues puedes salir volando. ¡Vamos! ¿Ya? ¡Vamos! Sí. ¡Sí, señor! Lo voy a llamar... ¿Cómo lo llamo, tío? Pues no sé. ¿Tú eres el señor de los unicornios? Bueno. ¿Nunca has pensado en un nombre? No, Vicente. Aceptar. ¿Pero es chico? Yo qué sé si es chico. Sí, es chico. ¡Vamos, Stratus! Vamos, ¿dónde estás? Quiero verte. Yo qué sé dónde estoy, tío. No sé para dónde está la casa. Vale, te veo. ¡Vegeta! ¡Dios, ay, Stratus! Wow. ¡Qué pasada, macho!
Ha costado, pero lo hemos conseguido. A casa, Stratus. Necesito llevarlo a una zona segura. Follow. ¿Cuánta vida tiene esto? 1000 de vida. Bueno, está bastante bien. ¿Cuánto tiene el tuyo? Nah, 399. Fua, chaval. ¡Vámonos! Bien, bien. ¿Me sigues, no? Te sigo, Stratus, te sigo. ¿Cómo se hacía lo de la vuelta? Esto es con la C, pero el tuyo no se quedará con la C. Nada, Stratus, pero qué bonito es. Sí, la verdad que bonito es un rato, ¿eh? De hecho, ya iré yo a por uno. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué bonito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo tenemos, chicos! ¿O sabéis cómo lo puedo llamar? Spirit, en honor al... a nuestro pájaro Spirit, que fue un gran pájaro. Sí, y nos salvó de muchas, además. Nos salvó de muchísimas. Venga, estamos llegando a casa y veo la trampa, ¿sabes? Trampa perfecta. Uy, Vegeta, de amoris. ¿No? ¿Por qué? ¿Por esto? Porque estoy cayendo directo donde hay un raptor. No, no, cuidado, cuidado, no te la juegues tampoco tanto. Que no lo cargo, que fuera mi pájaro, pero no tu unicornio. Uy, no tengo estamina, ¿eh? Ah, sí, ¿no? Con esas, ¿no? Vale, vale. Que mueran, no pasa nada. ¡Stratus! ¡He llegado a casa! A ver, que te vea. ¡Hala, tío! ¡Qué cosa ahora mismo, más bonita! Vegeta es la persona más feliz sobre la faz de la Tierra. Escucha, hoy voy a estar simplemente aquí admirando mi Pegaso. ¿Qué lo has dejado? ¿Arriba del techo? En el techo, de momento en el techo. Que suba, mira. Madre mía, Stratus. Oh, caballito. Qué cosita. Y dale la C a ver ahora, a ver si hace algo. No. ¿Y al clic derecho? No. Vale, nada. Sé que con el clic derecho. Mira, ha sido una cornada. Con clic derecho da como una especie de cornada. Mucho más chula. Qué chulo. Uala, tío. Qué guapada, Stratus, te lo digo en serio. Estoy buscando ahí una especie de super mega miniatura. Porque es flipante, tío. Sí, tío, estaba mirando una que has hecho y estaba bonita. Bueno, estaba viendo ahí cómo lo has puesto, estaba bonita. Está muy guay. Pues chicos, directo completito. Hemos conseguido el Super Pegaso. El unicarnio. Uf, espérate que me choco. Uy, tengo una miniatura aquí que flipas. Es decir, si me acerco. Bueno, espérate. Que puedes venirse la super miniatura que la gente se ha querido decir, ostras. Es que entra en el vídeo, aunque no se haya publicado. Vale, tengo una idea, espérate. Es complicado, ¿eh? Manejar y controlar que se pare justo... Con la X se paran. Ah, con la X. Manténla pulsada y pum, se frena. Ah, eso no lo sabía. Vale. Quieto ahí, perfecto. Ahí estamos. Pues, chicos... X. ¿Y más de atrás? No se puede, ¿no? No. Vaya, ya, demasiado... Ah, espérate. Todavía se puede, Vegeta. Vamos a buscar la mejor miniatura. Por favor, captad el momento de la miniatura, gracias. Ahí está, posiblemente, ahí esté. Vale. ¡Chicos! No me convence del todo, pero bueno. ¡Chicos! Hasta aquí el directo de hoy. El próximo día nos veremos con más. Como siempre decimos, podéis dejar un me gusta. Hoy ha costado Stratus lo que no está escrito, de verdad. Conseguir lo que queríamos, pero oye, lo hemos luchado hasta el final, tío. Eso sí, no nos hemos dado por vencidos y lo hemos conseguido, ¿eh? Y encima es que es bonito con ganas, ¿eh? Es bonito a más no poder. Así que chicos, hasta aquí este episodio. Aquí nos despedimos. Y mañana, si queréis más, o el próximo día, dejad un buen me gusta y el siguiente será ya en el canal de Stratus. La casa ha quedado perfecta. Tenemos a nuestro Pegaso, unicornio, llámalo como quieras. En verdad es más unicornio porque tiene el este de unicornio, ¿sabes? Sí, la verdad que sí. Más es un unicornio que un Pegaso. Es una mezcla, pero bueno... En cualquier caso, un besazo chicos y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Wow, qué bonito, Stratus! ¡Vegeta! ¿Stratus? ¿Llevas a todos tus animales rollo Jumanji? ¿No fastidies? Espera. Seguidme, chicos. Volved a casa. Sí, ¿verdad que se me está yendo este conmigo? ¿Por qué? ¿Qué le he dado...? ¡Que viene a esta campanilla, Stratus! ¡Bueno, que se me han movido todos! ¡Los tenía todo bien colocaditos! Bueno, ya vuelven. Nuestro ejército de dinosaurios. ¡Wow! ¡Espectacular! Ay. Ti 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 ti
like y favoritos para más.